Adelante, por favor. ¿Ya podemos hablar, Oscar? Sí, doctor, adelante. Gracias. ¿Este escudo usted lo va a retirar después, el que está en el centro, o ahí se queda? Ya no se ve, doctor. Bueno, pues entonces voy a tener el honor de presentar a la doctora Gloria Valdés y voy a resumir su currículum vitae. Ella es originaria de Ciudad Obregón, en el estado de Sonora. Es doctora en Antropología Cultural por la Universidad de Arizona. Es profesora e investigadora en el Colegio de Sonora, así como coordinadora del seminario Ni es migrante en la misma sede. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el de la distinción de la raza como profesora hispana invitada distinguida en la Universidad de California, San Diego, y el premio a las acciones solidarias en tiempos de COVID-19, otorgadas por el CONACYT. Tienen su haber múltiples publicaciones. La más reciente de ella es como coordinadora del libro Cacofonías Desesperadas, consecuencias de políticas migratorias transfronterizas, editado por el Colegio de Sonora y la misma Universidad de Sonora en el año de 2021. Pues ya sin más preámbulos, dejo la voz con la doctora Gloria Valdés para que nos dé sus puntos de vista sobre el tema. Adelante, doctora. Muchas gracias. Agradezco la invitación de la doctora Ana Luz y saludo muy cordialmente a todos los que comparten conmigo y yo comparto con ellos esta mesa. Cuando me invitaron a participar, comentaba a la doctora Ana Luz que lo que yo les podría hablar es relativo a las investigaciones que nosotros hemos hecho en relación a la violencia estructural contra niños, niñas y adolescentes y cómo ello ha afectado a su acceso a la educación, en el caso de Sonora. Así es que la presentación que voy a hacer hoy está en ese marco. Así es que si me pudieran apoyar en pasar las diapositivas, lo apreciaría. Ya está compartiendo. Muy bien. Entonces, a mí me gustaría hablarles sobre la violencia estructural educativa en niños, niñas y adolescentes migrantes de retorno y en espera de refugio en caso Sonora. La que sigue, por favor. Es muy importante hablar del contexto. El contexto es algo que nosotros hemos estado viviendo y viendo en la actualidad. Estamos ante un cambio de paradigma, un cambio de paradigma en México en torno a la migración, que hay que decirlo. México ha cambiado y está cambiando a ser un país de recibida y de tránsito, a ser también un país de acogida, ¿verdad? Y lo estamos viendo. Me gustaría decir que el contexto de esta violencia estructural en relación al acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes que han retornado de Estados Unidos a México en los últimos años y que están en espera de refugio y asilo, tiene su contexto. Tenemos, por ejemplo, la desigualdad local, nacional y a escala global que viven los niños, niñas y adolescentes a nivel mundial, sí, que viene siendo el grupo más vulnerable. En el ámbito que nos toca en México, tenemos todas las situaciones que se presentan en Centroamérica, en Venezuela, en Haití, etcétera: violencia, discriminación, desastres naturales, guerras, crimen organizado, etcétera, que ha hecho que cientos y cientos de familias acompañados de sus niños o niños, niñas y adolescentes no acompañados migren hacia el norte y que México sea en la actualidad un país de llegada y de establecerse aquí, ¿verdad? Tenemos también
que estamos ahorita lidiando con una política migratoria de contención. Dicen algunos migrantes de Honduras que hemos entrevistado, para nosotros el primer muro es México. Estamos en una política de contención gravísima, dada las presiones estadounidenses del expresidente Donald Trump, dadas las presiones que siguen estadounidenses con el presidente Biden y de una política migratoria no clara en México, que no se da en este gobierno, sino que ya tenemos décadas y décadas ante una política migratoria no clara, no transversal, no integral. Estamos ahorita viviendo momentos coyunturales importantes, una política de contención tanto en la frontera sur como en la frontera norte. También tenemos procesos migratorios que convulsionan en México. Sí, tenemos movilidad humana en México que forcejean en nuestro territorio, que se complejiza, que a veces no lo entendemos y que a veces confunde. Tenemos, por ejemplo, niños y niñas migrantes acompañados o no. Tenemos niños, niñas y adolescentes migrantes que retornan de Estados Unidos después de haber nacido o crecido en Estados Unidos. Tenemos niños, niñas y adolescentes que están solicitando refugio para quedarse en México acompañadas de sus familias o no. Y tenemos niños, niñas y adolescentes que están en las zonas fronterizas entre México y Estados Unidos, esperando que se les resuelva su solicitud de asilo a Estados Unidos. Nunca antes se había visto en la historia que los solicitantes de asilo a Estados Unidos fueran devueltos o esperaran el asilo en territorio mexicano. Ello fue a raíz de el acuerdo que firmó el ex canciller Marcelo Ebrard con el gobierno de Trump para que eso pasara desde marzo del 2020 con el programa Quédate en México, ¿verdad? Que sigue vigente y que tiene alrededor de 65 mil, 70 mil personas de todas partes, de Centroamérica, también de Haití, de África, Venezuela y también migrantes de Guerrero, de Veracruz y de Michoacán, solicitando asilo hacia Estados Unidos. Ese tiempo que van a estar ahí en el trámite puede tardar de 2 a 5 años. ¿Qué pasa entonces con la educación de estas niñas, niñas y adolescentes? Como ven, tenemos varios procesos migratorios de movilidad humana en nuestro país y muchas veces hasta nosotros los académicos confundimos, ¿verdad?, lo que está pasando. La que sigue, por favor. En el caso de cómo se conecta la migración y la educación, quiero decir que según la UNESCO, en el último reporte del 2019, se podrían llenar a nivel mundial 500,000 de aulas en educación básica de niños, niñas y adolescentes migrantes y desplazados en el mundo. Fíjense nomás. Sí, ello trae desafíos muy difíciles para los gobiernos para implementar acciones para estos niños, niñas y adolescentes migrantes desplazados, acompañados o no, desplazados por guerra, por discriminación, por eventos naturales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, esta llegada de niños, niñas y adolescentes acompañados o no a los países, en el caso de México, también llegan en un contexto donde el sistema educativo aquí en México, centralizado, carente de infraestructura, ¿sí? Con un programa educativo centrado, estático, lineal, ¿sí? Que no había previsto toda la movilización, incluso interna, de niños, niñas y adolescentes, como los trabajadores agrícolas, ¿verdad? Mucho menos había previsto, sí, la llegada de cientos de niños, niñas y adolescentes
extranjeros, ¿verdad? Llegan en un contexto de un sistema educativo público que ya trae sus propias situaciones, ¿verdad? Y carencias, ¿verdad? Con 5 millones de niñas, niñas y adolescentes, más bien de niños, niñas, que no asisten a la educación preescolar porque no tienen acceso a ella. Sí, porque no hay escuelas cercanas, porque viven en comunidades remotas, etcétera. Con 1,5 millones de adolescentes que desertan secundaria. Entonces, para ayudar a mantener las unidades domésticas de las familias. Entonces, estamos ya de por sí en un contexto difícil en torno a la educación cuando tenemos la llegada, ¿verdad?, irregular de estos niños, niñas y adolescentes migrantes, solicitantes de refugio, niños, niñas y adolescentes migrantes que están pernoctando en las zonas, comunidades fronterizas entre México y Estados Unidos, y los cientos de migrantes también, niños, niñas y adolescentes que han llegado de Estados Unidos, nacidos en Estados Unidos, y que se encuentran con dificultades para acceder a la escuela. Sí, los desafíos comunes, ¿verdad?, entre todos los gobiernos a nivel internacional, con este 500,000 y contando, ¿verdad?, de aulas que se pueden llenar, están en el proceso administrativo de inscripción, en las equivalencias de estudios, en la falta de documentación, la carencia de programas de inserción, la falta de protocolos de bienvenida, etcétera, etcétera. Sí, las materias con las que más batallan y desafían, ¿verdad?, la educación para estos niños es las ciencias sociales, el español, las matemáticas, el civismo, etcétera, ¿verdad? Sí, y lo anterior provoca que muchos niños, niñas y adolescentes migrantes no asistan a la escuela y sean excluidos de este derecho, violentando el interés superior de la niñez, ¿sí? Como lo especifica UNICEF. Ese es el contexto que tenemos en educación y migración. Imagínense aquí en nuestro país, ¿verdad? En nuestro país hay en la actualidad 77,559 personas que están solicitando asilo para quedarse aquí en nuestro país, de enero a agosto, ¿verdad?, de lo que va del año. Y estudiosos del tema comentan que para finales de este año pueden alcanzar 100,000 personas, ¿verdad?, de Honduras, de Haití, de Cuba, de El Salvador y de Venezuela. Según la COMAR, por ejemplo, de enero a agosto del 2021, los menores que solicitaron refugio para quedarse aquí en México, no acompañados, son 904, ¿verdad? Menores. Y siguen contando. Sí, todas estas cifras nos dan los argumentos y las preocupaciones y las inquietudes para saber qué es lo que va a pasar con ellos en torno a la educación, a su derecho a la educación como establecido por el interés superior, ¿verdad? Los niños, niñas y adolescentes migrantes en México, ¿verdad? Se categorizan, como les comento, de diferentes procesos migratorios. Están los que han retornado a México, que se calcula 1,000,000, ¿verdad? Están también los que están en tránsito por México, 34,427 menores de edad, acompañados o no por territorio mexicano en condición irregular de otras partes del país, ¿verdad? También estamos con estos 904 solicitudes de refugio para quedarse aquí en México, de niños, niñas y adolescentes no acompañados, ¿verdad? Y también se comenta que de toda esta población, el 67% de estos niños que están solicitando refugio no asiste a ninguna institución educativa por diversas razones.
la falta de documentos y su reciente llegada al país, ¿verdad? Sí, entonces, y en relación a los que están pernoctando en la zona fronteriza de México con Estados Unidos esperando asilo para Estados Unidos, no se tienen datos concisos de cuántos son, de qué niveles tienen, qué necesidades educativas tienen. Sin embargo, sabemos que al igual que todos los demás tienen derecho a ir a la escuela. La que sigue, por favor. Ya en el caso, en el caso de los derechos, solamente por mencionar algunos, la educación para niños, niñas y adolescentes en territorio mexicano, independientemente de su nacionalidad, está avalada por la Convención sobre los Derechos del Niño firmada por México, por la Organización Internacional de las Migraciones, por la Ley Internacional de Asilo y Refugio, por la Ley de Migración de México, por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y por si fuera poco, bajándolo más a lo nacional, por las normas de registro y certificación de la SEP del 2015 que establecen que en todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente si traiga documentación o no, tiene derecho a ir a la escuela. ¿Sí? Y ya en el caso Sonora, por la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, que dice lo mismo. La que sigue, por favor. Y me van diciendo el tiempo, por favor. Ya me quedan, creo que dos diapositivas. En el caso Sonora, según datos de la Secretaría de Educación y Cultura, hay casi 15,000 niños, niñas y adolescentes de retorno. Estos datos no están actualizados, están poco representados en la realidad. Según investigaciones que tenemos en el seminario Niñez Migrante, hay aproximadamente de 35 a 45 mil niños, niñas y adolescentes que han retornado a nuestro país, ¿sí? Procedentes de Estados Unidos. Ese es uno de los grupos que investigamos, ¿verdad? Nacidos en Estados Unidos, muchos no hablan español, su primer idioma es el inglés. Al llegar a nuestro país, pero son hijos de padres mexicanos, al llegar a nuestro país, a nuestro estado, presentan muchas dificultades. ¿Cómo? No hay una ruta crítica de ingreso clara y específica, ¿verdad? Para que exista la inclusión escolar. Hay faltas de competencias administrativas por parte de los directores y personal administrativos para orientarlos, ¿verdad? Hay ausencia de protocolos para docentes y directores administrativos para una inclusión al espacio escolar. También, la que sigue, también tenemos que en Sonora no hay un protocolo claro y preciso sobre el proceso administrativo de inscripción para estos niños, ¿verdad?, que llegan de Estados Unidos, mucho menos para los niños que están solicitando refugio para quedarse aquí en Hermosillo, Sonora, o mucho menos para los niños que están en Nogales, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, y las zonas fronterizas, comunidades fronterizas entre Sonora y Arizona en espera de asilo a Estados Unidos. No hay un protocolo, ¿verdad? Sí, para recibirlos en la escuela. Por ejemplo, dice este niño de 13 años que llegó de Phoenix. Anduve vuelta y vuelta en las dice la mamá de este niño. Anduve de vuelta en vuelta en las oficinas de la SEC, allá donde está el cuartel militar, y no me resolvían nada. Las muchachas, en vez de ayudar, se hacían bolas, y yo que me vine desde abril para inscribir a mi hijo a la prepa. No es justo que en vez de ayudar nos den para atrás. Dice otra señora, batallé mucho para que recibieran a mis tres hijos en la primaria y secundaria. Me tuve que venir de Tucson rápidamente y no traía las boletas. Me dijeron que era requisito para que los aceptaran. Tardé un mes en que me los recibieran, fue muy difícil. Yo pensaba que porque regresaba a mi país las cosas iban a ser más fáciles. Además, no tienen ni un buen trato los directores de escuela. La que sigue. Y en relación a los niños, niñas y adolescentes solicitantes de refugio que se quieren quedar aquí en Sonora, su situación todavía es más difícil. Tenemos este caso de esta señora que dice,
Estuve con mi esposo y dos hijas en detención en el Instituto Nacional de Migración de Hermosillo por 2 meses. Nos colocaron separadamente hasta que mi esposo dijo, si no nos ponían juntos como familia, iba a protestar y denunciarlos. Hasta entonces nos colocaron en una sola habitación como familia. Nos soltaron para esperar el refugio en libertad en la banqueta. En la banqueta del INM estábamos solos, con solo 300 pesos en la bolsa. Llamamos por teléfono a Natalia, voluntaria en el Instituto Nacional de Migración, y nos ofreció su casa. Teníamos 6 meses en su casa cuando supimos del seminario Niñez Migrante. Fuimos y nos dijeron que mis hijas sí podían ir a la escuela. En el Instituto Nacional de Migración nos habían dicho que no podían ir hasta que terminara el proceso de refugio. Cosa más falsa. Casi un año sin ir a la escuela de este par de niñas. La que sigue, y son muchos casos más. Dentro de las reflexiones finales es que es necesario construir una política integral para niños, niñas y adolescentes migrantes en espera de refugio, retornados y los que están en espera de asilo hacia Estados Unidos. Tenemos que transversalizar las normas y leyes y los acuerdos a los servidores públicos. No es posible que las normas de registro y certificación de la SEP posteadas el 2015, donde se establece este derecho, no bajen a todos los servidores públicos encargados de este contacto con los padres y los niños, niñas y adolescentes migrantes. No baje a la COMAR, no baje a las Secretarías de Educación y Cultura, no baje al INM. También es necesario diseñar un protocolo para la admisión, revalidación y atención a la inclusión efectiva de niños, niñas y adolescentes migrantes, independientemente de su origen. Campañas de difusión 2 veces al año sobre estas normas de registro y certificación. Y diseño de estrategias de difusión sobre los derechos a la educación de niños, niñas y adolescentes migrantes. Al no hacer esto, estamos violentando los derechos que están avalados por el interés superior de la niñez. Estamos ejerciendo una violencia estructural que ya de por sí estas familias vienen cargando desde sus lugares de origen. Una violencia que se va complejizando y una violencia que se va acumulando. Y la última, Ana Luz, pues son una invitación a que revisen las redes del Seminario Niñez Migrante en Facebook, Instagram, el proyecto temático, y a invitarlos a que vean también en esas redes el programa de asesorías escolares gratuitas que tenemos en el Colegio de Sonora, donde recibimos a niños, niñas y adolescentes en espera de refugio, y niños, niñas y adolescentes que han retornado, y los asesoramos mientras están en escuela, los asesoramos para conseguir escuela, y los asesoramos a que transiten de la escuela, en el mejor de los casos, de donde vienen, a la escuela donde llegan. Gracias. Pues muchas gracias, doctora Valdés. La verdad, como que me arrepiento haberle dicho que 20 minutos, porque veo que su plática, su charla, su conferencia fue un poco apresurada, ¿no? Yo la veía un poco presionada o demasiado. Dispense por eso. Creo que si le digo que ya no lo vuelvo a hacer, pues a lo mejor sí. Entonces, pero salió muy bien. No, eso es lo más importante. Bueno, hay mucho que reflexionar sobre si quiera utilizar el uso de la palabra o nos esperamos al final, doctora Ana Luz Minera. ¿Cómo ve usted? Muchísimas gracias, doctora. Sí, bueno, yo creo que lo que ella nos dice, en efecto, demuestra, ¿no?, cómo la pandemia pues ha venido a agravar uno de estos derechos que la niñez y la juventud migrante tienen como uno de los más vulnerados, que es el derecho
a la educación. Y esto que usted nos señala es súper importante, el recordarle a los servidores públicos, sobre todo de la SEP, que los niños tienen este derecho a la educación independientemente de la condición migratoria, que necesitamos mejorar esta también coordinación interinstitucional, porque luego es lo que nos falla, para que se puedan realmente aplicar estos derechos. A mí me gustaría saber su opinión también en cuanto a esto de la ruta de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, porque sé que usted también ha formado parte de las mesas de trabajo, y no sé si pudiera tal vez profundizar un poquito en ello, sobre qué es lo que usted observa en Sonora específicamente, si esto ha tenido algún cambio, si ya se está aplicando, porque creo que es muy relevante y que la sociedad no está al tanto, no se ha hecho la necesaria difusión al respecto. Y por otra parte, específicamente en cuanto al eje que estamos analizando hoy del supremacismo, me gustaría pues también saber su opinión, porque es conocido por todos los mexicanos que en el norte del país pues también existe otro concepto que conocemos o que manejamos en la academia como malinchismo, ¿no? Y que es como una versión un tanto contraria, que se refiere al desprecio por lo propio, a la identidad como mexicanos y a esta admiración hacia lo extranjero y muy en particular hacia la admiración de Estados Unidos, porque hay población que vive cerca en la frontera norte que se siente más estadounidense que mexicana. Entonces yo quisiera saber cuál es el trato que estas personas en específico dan no solo a los migrantes centroamericanos, sino también a los niños indígenas o a los migrantes mexicanos retornados, porque esto pues tiene que ver mucho también con esta falta de acceso a derechos. Si pudiera profundizar un poco en ello, y mientras yo voy revisando las preguntas que haya en YouTube para hacérselas llegar. Muchas gracias, doctora. Bueno, sí, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, es muy interesante las preguntas sí, de la colega. Adelante. Sí, es muy interesante las preguntas de la colega. En relación a la ruta de migración en la zona norte, fíjense que mañana tenemos una reunión, ¿verdad?, con esta ruta norte y todas las organizaciones que la forman, UNICEF México y las organizaciones y los servidores públicos aquí en Sonora. Es muy importante seguir trabajando en la difusión de lo que se está haciendo. Lamentablemente, a veces lo que se está intentando hacer por los cambios de gobiernos a nivel local y a nivel estatal. En Sonora estamos viviendo un cambio de gobierno, ¿verdad? Hasta hace poco, unas semanas, ha tomado protesta el nuevo gobernador, que tiene, al parecer, buenas intenciones hacia el fenómeno de la migración. Yo voy a participar en esta reunión mañana y les comento que lo que estamos haciendo nosotros es diseñando una iniciativa de ley. Una iniciativa de ley sobre el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes migrantes de retorno en espera de refugio y asilo. Esta iniciativa de ley la queremos someter como una propuesta ciudadana y entre organismos de la sociedad civil, académicos, etcétera, a la nueva legislación para que ya por ley se reciba a todos los niños, niñas y adolescentes migrantes de retorno y que están aquí en Hermosillo y en Sonora en espera de refugio y asilo. Que no se tenga ni un obstáculo administrativo y que sea una organización plena donde se ponga como primer punto, el interés superior de la niñez. De eso vamos a hablar en la ruta, la ruta norte mañana. En relación a la segunda pregunta sobre lo regionalismo, efectivamente Sonora no es un tema que yo estudie, sin embargo aquí Sonora se ha caracterizado por los regionalismos, por la distinción al color de la piel, ¿verdad?
también por sentirnos más cerca de Estados Unidos y menos cerca del centro. Hay estudios que hablan del resentimiento que hay de los del norte por estar tan alejados de las decisiones centrales en el centro del país, etcétera, etcétera. Con las caravanas migrantes del 2018-2019, hubo ciudadanos de varias colonias aquí en la ciudad que estuvieron reclamando, ¿verdad?, los espacios abiertos como parques y etcétera, reclamando que no estuvieran ahí pernoctando migrantes centroamericanos. Hubo también en algunas colonias que se repartieron volantes para rechazar a los migrantes centroamericanos. Y eso es muy lamentable. También en otras comunidades como Altar, Sonora, había quejas de que los migrantes del sur y centro del país, no solamente centroamericano, ennegrecían la plaza por el color de su piel. Entonces, definitivamente sí hay discriminación, xenofobia, y hay también el miedo hacia el otro, entre comillas. Quiero decirles que es muy importante seguir planteando todo esto, especialmente a los medios de comunicación que en la mayoría de las veces reproducen estas identidades del miedo, estas identidades de inseguridad, estas identidades de que son delincuentes. La narrativa del expresidente Donald Trump también nos llegó a nosotros. Esta narrativa empoderó a muchos ciudadanos mexicoamericanos en Estados Unidos y empoderó aún más a grupos supremacistas blancos. Entonces, definitivamente creo que tenemos una labor importantísima, y no solamente los medios de comunicación, nosotros también los académicos. Nosotros los antropólogos, como su servidora, rechazamos profundamente la adjetivación del migrante como ilegal. No hay tal cosa como ilegal. Sí, al decir migrante ilegal, estamos nosotros colocando en la identidad y en el cuerpo de la persona como si fuese ilegal el cuerpo. No hay tal cosa como un cuerpo ilegal. Lo que no está formalmente de esa persona. Esas connotaciones y esos conceptos de migración ilegal es lo que ha empoderado que gobiernos como el gobierno de Donald Trump pare muros, diseñes políticas antimigrantes, tachando a los migrantes como ilegales, entre comillas, hacedores de crimen, violadores, delincuentes, etcétera. Hay que cuidar nuestra narrativa también como estudiosos del fenómeno. Y por último, decirles que los invito a todos los que nos escuchan, especialmente a estudiantes, la lectura de este antropólogo Otto Santana, que él habla que también en nuestra narrativa y nuestra escritura debemos de cuidar la manera en que escribimos. Cuando nosotros hablamos de oleadas de migrantes, mareas de migrantes, flujos de migrantes, estamos naturalizando, ¿sí?, el fenómeno migratorio como si fuera algo natural, ¿verdad? Y no es así. Estamos en una coyuntura migratoria grave donde el contexto social, económico, político de esos países donde emanan los migrantes y los procesos de colonización son imprescindibles. Necesitamos enfocarnos en ello y no aislar el fenómeno en una incubadora. Gracias.
Muchas gracias, doctora. Entre las colegas admiradoras la saludan Maricruz Vargas, que le agradece su participación, dice que como siempre es un gusto escucharle y que qué importante es el trabajo que realiza desde el Seminario Niñez Migrante. Sin duda, es una labor que debería replicarse, un modelo que debería imitarse en todas las universidades de todos los estados. Nuestra felicitación y nuestro reconocimiento, doctora. Y también Rasha Sala, que también fue su alumna, nuestra colega antropóloga también la saluda y le pregunta si ha visto algunos cambios en Sonora después de la reforma de la ley del 2020 y cómo respondió el Instituto Nacional de Migración en Hermosillo ante esta situación. Sí, mira, es muy buena pregunta. Yo saludo a la gente que nos está escuchando. El Instituto Nacional de Migración respondió, hasta donde sabemos, respetando esa reforma y no colocando a niños, niñas y adolescentes en los centros de detención. Es muy importante porque eso era ilegal. ¿Sí? El asunto ahora es si hay los suficientes recursos económicos para que el DIF o el albergue Tino Tosh asuma, ¿verdad? A esos niños, niñas y adolescentes que y cuenten con todo lo necesario mientras se elabora su repatriación a sus lugares de origen en el caso de los niños que van a regresar o ahorita que están las fronteras cerradas para que sigan permaneciendo aquí y por otra parte para los niños, niñas y adolescentes que están solicitando refugio. ¿Dónde se van a quedar? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Verdad? Necesitamos programas completamente integrales y transversales y el componente recursos es muy importante. Insisto, el gobierno actual ha presentado gran sensibilidad en torno al tema y esperamos que ello pueda abonar a esta situación. Aquí en Sonora son como esfuerzos aislados, separados. No cabe duda que la sociedad civil organizada aquí en Sonora y en todo México ha sacado la casta en favor del migrante. Y aquí tenemos al padre Solalín, de verdad, que nos va a decir. A ver, yo quería... ¿Ya no hay alguna otra pregunta, doctora Minera? Por el momento no, doctor. ¿No? Bueno, yo nada más quería plantear lo siguiente, y para concluir su intervención, que ha sido muy brillante, doctora Valdés. Usted advierte en todos estos niños, niñas y adolescentes que están de retorno, ¿alguna ventaja que adquirieron por haber estado en Estados Unidos? Lo que yo no sé es si ellos estudiaron algún año allá o nada, si hablan el inglés, porque creo que usted lo manifestó. Pero bueno, a lo que voy, ¿tienen alguna ventaja, tienen algún valor agregado que los mexicanos no tengamos, estos niños que están de retorno, estos, sobre todo los adolescentes? ¿Usted los advierte o no conoce de esto? Me gustaría saber su punto de vista. Sí, agradezco la pregunta, colega Javier. Es una muy buena pregunta. Efectivamente, rápidamente, este millón de niños, niñas y adolescentes migrantes regresados en todo el país son niños, niñas y adolescentes que nacieron en Estados Unidos, que cursaron, la mayoría de ellos, casi toda su educación básica en Estados Unidos, o niños, niñas y adolescentes que fueron llevados desde muy chiquitos e hicieron toda la parte de la primaria, toda la secundaria o parte de la secundaria. El primer idioma al regresar es el español, perdón, es el inglés. El español quizás lo hablan, pero no lo escriben, no saben las reglas gramaticales, etcétera. O muchos de ellos solamente lo pueden hablar, no lo escriben, o ni lo hablan ni lo escriben. Ese es el contexto. Hay que decir también que ese grupo no es homogéneo. Es decir, las razones por las que se regresaron son heterogéneas. Por deportación de algún padre de familia,
por alguna situación familiar de enfermedad o por crisis económica y últimamente por la incertidumbre provocada por las leyes antiinmigrantes de Donald Trump, que hostigaban y enfermaban emocionalmente a la familia. No salían de sus casas, vivían con la incertidumbre, así es que decidieron regresar. Las maneras del regreso también son heterogéneas. No se puede comparar a alguien que viva en, alguien que vivía en Phoenix y que tiene parientes en Hermosillo y que el pariente va por ellos y los trae en la camioneta, ¿verdad? A uno que se regresa a Iztapa de la Sal, ¿verdad? Los recursos con los que se regresan es variado, la logística es variada, etcétera. En pocas palabras, el retorno es no lineal, heterogéneo, diverso. Los niños también tienen su principal desafío al regresarse es la escuela, definitivamente. Los niños de primaria baja, segundo, tercero, de primaria, primero, segundo y tercero, el proceso de adaptación es más fácil, más rápido. Los niños están gustosos de poder ir a la cooperativa, de comprar sus chuchulucos con dinero. Les encanta el civismo, les encantan los deportes, etc. Los niños de primaria alta batallan un poquito más para acoplarse, pero terminan acoplarse. Los niños de secundaria sufren el proceso más difícil porque en la etapa de la secundaria, que es la adolescencia, inicios de la adolescencia, los pares ya están formados allá en Estados Unidos. Las amistades, las redes sociales que son crucial para el desarrollo de un adolescente ya habían estado formadas en Estados Unidos. El 100% de los niños que hemos entrevistado, que son bastantes, han dicho que no querían venirse. Así es que pueden sufrir depresión al inicio, amenazas de quererse regresar, etcétera. Extrañamiento de los amigos, de la novia, del novio. Pero ¿qué pasa a los 6 meses que los vuelves a entrevistar? Hasta novio y novia tienen aquí también, ¿verdad? Sí, entonces, ante la pregunta, Javier, colega, que yo también les he hecho, bueno, mijito, me dices que allá las escuelas están mejores, me dices allá que tenías tu propia computadora, me dices que allá que las maestras no gritaban, que no decían insultos, que los alumnos levantan la mano para preguntar, que trabajaban en equipo, que se sentaban en el suelo, etcétera, etcétera. Siempre ellos están comparando el allá y el aquí. Aquí las maestras son muy gritonas, las escuelas están muy feas, los chamacos pelean, les dicen groserías a los niños, etcétera. Bueno, mijito, entonces la pregunta clave es, ¿qué tienes aquí que no tenías allá? ¿Sí? Eso les pregunto, aquí. ¿Y saben qué me dicen, colegas? Me dicen, aquí me siento libre. Aquí puedo salir a la calle a jugar, no veo a mi mamá cansada de tanto trabajar limpiando casas o a mi papá todo ennegrido por el sol trabajando en la construcción, no tengo miedo. ¿Te gusta México? Sí, porque me siento libre. Y ahorita que se lo estoy diciendo se me enchina la piel, ¿verdad? Aman manejar dinero, ir a la cooperativa y poder gastar. Aquí juego más, aquí me siento que mi espacio, me siento más apoderado de mi espacio. Y entonces, esa es la pregunta clave. Ok, sigues comparando estos dos sistemas educativos válidos, los dos, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué te ofrece aquí el sistema que allá no tenías? ¿Qué ofrecen estos chamacos a la escuela? Ofrecen la biculturalidad, el inglés, una cosmovisión más grande porque vienen de ciudades más grandes, ¿sí? Entonces ellos pueden aportar en las clases de historia de Estados Unidos, pueden aportar en las clases de civismo, en otras clases aportan una cosmovisión más amplia. Aparte, la cuestión de civismo y de respeto al otro está muy fomentada allá. Y aquí a veces es motivo de carrilla, pero aporta. Y yo podría seguir hablando más. Muchas gracias, colega.
Muchas gracias, doctora. Raimundo Bernal nos hace unas precisiones. Dice que niños, niñas, pero ¿dónde quedan los niñes? Y que dice que no solo son, no son adolescentes, sino juventudes. Bueno, yo le diría que gracias por sus observaciones. A lo que se refiere, pues me parece que son cuestiones más vinculadas con el lenguaje. No nos alcanza el tiempo para profundizar en ese tema. En lo personal, aunque pueda estar de acuerdo contigo, también considero que hay otras formas de inclusión más necesarias y más relevantes que podemos y debemos aplicar en nuestra cotidianidad, no solo en el lenguaje, sino en nuestra práctica hacia los demás, hacia el respeto. Y en relación con las categorías, pues ambas, la de adolescentes y juventud, son válidas. También depende mucho de la disciplina desde la que se estudie, cuál es la intención con la que se analice, considerando también los objetivos de la investigación, si es un enfoque biológico, si es un enfoque etario, social, en fin. Entonces es otro tipo de discusión, no por ello menos válida, por supuesto. No sé si la doctora tenga que mencionar algo al respecto. Y también hay un comentario de Marian García Mendoza, que dice que es interesante el cambio efecto que crea el gobierno, ya que, como mencionan Infante, Ortega y Aguirre, las estructuras locales sirven a intereses políticos inmediatos y al establecimiento de relaciones clientelares con los ciudadanos. Y lo traslado a la realidad, cuando los partidos políticos no recuperan el trabajo del gobierno anterior por ser contrarios, y entonces frenan o anulan los resultados que pudieron obtenerse de dichas estrategias. ¿Qué opinaría usted al respecto, doctora? Yo creo que con eso ya cerramos las intervenciones hacia nuestra primera ponente y damos paso a la segunda intervención. Muchísimas gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo con la colega, con la persona que dijo, completamente de acuerdo. Vuelvo a repetir, al parecer hay una sensibilidad de este gobierno que está entrando aquí en Sonora. La muestra es que se me invitó a mí, como conocedora del tema migratorio, de escribir un capítulo sobre el tema migratorio en un libro que coordinó el doctor Alfonso Durazo, el nuevo gobernador de Sonora. Sí, se llama Sonora 2021, Propuestas para su Transformación, el libro. Son tres tomos, tomo uno, tomo dos y tomo tres. Yo participo en el tomo dos con el capítulo referente a todo lo que hablé ahorita. Sí, tengo una posición crítica, tengo una posición proactiva también, y yo comento que Sonora, y esa es mi opinión y lo he comentado siempre, tiene todo para depuntar como un estado ejemplo en favor de los derechos humanos de los migrantes. Tiene todo, sociedad civil, tenemos académicos que trabajan en el tema, organizaciones promigrantes, tenemos las instituciones, tenemos gente de buena voluntad que está comprometida con esa atención, etcétera, etcétera. Sí, entonces, ¿qué es lo que falta? Falta la articulación de todas estas estrategias que hay. Falta una actualización de la ley estatal de los niños, niñas y adolescentes migrantes que está ahí empolvada. Algunos la llaman ley muerta. Le digo yo al gobernador, hay que revivirla, ¿verdad? Hay que revivir esa ley que está muerta y que se hizo en gobiernos pasados y que no se ha operacionalizado. En Sonora, según la ley también, tenemos una oficina de asuntos migratorios, una comisión migratoria, y tenemos también una comisión para hacer un censo migratorio. Pregúntenme qué ha hecho y cuál es el capital moral, humano y material que tienen esas comisiones. Nada, no hay nada. También en Sonora tenemos la Comisión Sonora Arizona, que cumplió 60 años, y de los 14 subcomité no hay ni uno llamado migración. Comité de Migración, siendo que Sonora desde los 90 ha sido un estado de llegada, de retorno, de acogida trascendental para la migración internacional, y no tenemos un comité en la Comisión Sonora Arizona. Todos esos puntos están planteados en ese capítulo, y también están planteados que
las actividades que hemos realizado en conjunto con la Secretaría de Educación y Cultura, en conjunto con el DIF Sonora, etcétera, sigan perpetuándose. Yo me siento con la libertad de plantear que esos cuadros y esos proyectos y esos convenios que hemos firmado sigan perpetuándose, porque argumento que llega un nuevo gobierno, quita a esa gente que ha sido gente interesada en el bien común y con un sentido humanista y ponen a otras personas, ¿verdad? Debemos de darle continuidad a lo que estamos haciendo y que en la práctica se ha venido viendo que ha funcionado. Gracias. Infinitas gracias a usted, doctora. Bueno, vamos a dar paso a nuestro segundo participante, al cual también pues, es un honor recibir, David Maciel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Él es doctor en Historia por la Universidad de California, obtuvo una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Arizona y una licenciatura en Antropología por la Universidad Estatal de California en San Diego. Actualmente es profesor asociado del CIDE. Es profesor emérito de la Universidad de Nuevo México. Ha tenido puestos académicos en diversas universidades de Estados Unidos, como la de Arkansas, la de California Irvine, la Estatal de California, las de Arizona y la Estatal de Arizona, y la Universidad de Houston. Fue profesor distinguido Fulbright en tres ocasiones en la UNAM y una en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Fue galardonado con el premio Otley, otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por su amplia y acuciosa labor de fomento y promoción de la cultura mexicana en Estados Unidos. En su haber cuenta además con distintos libros publicados, entre ellos algunos se titulan El México de Afuera, Historia del Pueblo Chicano, Ojos que Nunca Me Veis, Reflexiones sobre el Cine Mexicano, Carlos Monsiváis, México Cinema, A Century of Films and Filmmakers, El Cine Mexicano a Través de la Crítica. Además, ha publicado numerosos artículos y ensayos en diversas revistas académicas de México y de Estados Unidos. Su labor docente ha incluido cursos de licenciatura y posgrado, así como talleres y diplomados especializados dictados en Estados Unidos y México acerca de diversas temáticas como historia social, cultural y política de México, estudios culturales de México, aspectos sociales, políticos y económicos de la población mexicana en Estados Unidos, historia y crítica del cine mexicano y chicano y relaciones México-Estados Unidos. Sus actuales proyectos de investigación son la latinoamericanización de Estados Unidos, el florecimiento cultural del México de afuera y la cinematografía mexicana en la década de 1960. Y bueno, además de sus múltiples conocimientos sobre cine y cultura, él como mexicoamericano sabe mejor que nadie sobre el supremacismo, esta corriente ligada a las extremas derechas que nos convoca el día de hoy y que impide el ejercicio de una verdadera democracia y que afecta considerablemente pues, a la juventud migrante, ¿no? En este caso a la chicana, que es la mexicana que vive en Estados Unidos, que es la que él estudia, y pues que sigue siendo vista por muchos en Estados Unidos desde estos lentes, desde esta óptica del racismo. Entonces vamos a dar paso a su ponencia, a su intervención. Muchísimas gracias, David. Los micrófonos son tuyos. Pues muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Muy buenas tardes y es un gran honor para mí estar con ustedes. Es un tema, me parece, importantísimo y le agradezco mucho a la doctora Ana Luz que haya incluido el tema del México de afuera, o sea, los mexicanos en Estados Unidos, los mexicanos chicanos. Ahora, antes de abordar más el tema, quisiera hacer una clarificación. Yo voy a hablar de la población mexicano-americana, chicana, en Estados Unidos, no la población migrante. O sea, no es que no sea importante, ya la oímos a la espléndida exposición de la doctora sobre la educación de migrantes y sus participaciones, sus contribuciones. Pero yo voy a hablar de nosotros, los residentes legales en Estados Unidos, que tenemos ya varios siglos, como saben ustedes, que fuimos producto de la guerra imperialista de México, de Estados Unidos contra México en 1846 a 48, en donde Estados Unidos usurpó más de la mitad del territorio mexicano y dentro de territorio perdido por México había alrededor de 110 mil mexicanos que de un momento a otro ya cambiaron de ciudadanía de México a Estados Unidos y estos son los antepasados nuestros y que hoy día pues esta comunidad ha crecido a través de
de las décadas y de los siglos a ser hoy día la minoría más extensa numérica en todo Estados Unidos. Ya somos cerca de 40 millones de residentes legales en Estados Unidos, ya sea por nacimiento o por adquirir la ciudadanía, y también es la minoría que está creciendo al lado de los asiáticos más rápido en todo Estados Unidos. Incluso, nomás les daré esta cifra, que para el 2050 los especialistas anotan que una de cuatro personas en Estados Unidos van a ser de origen latino, y del cual casi el 70% de origen mexicano. Entonces, pues es una población muy extensa, y para el tema de nosotros hay otra estadística que merece mencionar, que es una población joven. El promedio de la población chicana es de 24 años a comparación con casi 34 años de la población anglosajona. De esta, pues obviamente la juventud es importantísima. Una nomás otra cita más que quisiera abordar, que cada año 800,000 chicanos cumplen 18 años. Esto pues tiene implicaciones también políticas, no nomás sociales o culturales, porque pues a los 18 años ya pueden votar. O sea, cada año tenemos 800,000 nuevos posibles votantes de nuestra población. Entonces, pues es una población que con el tiempo ha adquirido una importancia social, cultural, económica y política como nunca. Para hablar del tema de educación, yo creo que tenemos que hacer una diferenciación muy clara. El proceso histórico antes de la década de los 60, 70 y la situación posterior a la década, a estas dos décadas de los 60 y 70. Antes de estas dos décadas, la población chicana y la juventud chicana se vio en una situación sumamente precaria educativamente dentro de Estados Unidos, porque como cualquier sociedad desarrollada, y pues Estados Unidos es lo máximo en ese sentido, tenía que haber división de clases, tenía que haber una clase que cubriera las necesidades económicas de la clase obrera, que era el papel que se le había asignado a las minorías, incluyendo a la chicana. Entonces, a las escuelas no les favorecía o no les importaba tener un alumnado bien educado, un alumnado que tuviera todas las ventajas que la sociedad anglosajona, y que los preparara para carreras universitarias, sino había todo lo opuesto, desde trabas de recursos financieros. Las escuelas chicanas en los barrios chicanos recibían mucho menos recursos que las escuelas anglosajonas. Había poco profesorado chicano que se interesara por las problemáticas de los chicanos, que ya oíamos en la exposición anterior, que muchos manejaban uno, pero no dos idiomas, no se enseñaba bien ni en uno ni en otro, no les favorecían su español, y tampoco les favorecían que aprendieran más en inglés. Entonces era una situación deficiente en todo sentido, no los impulsaba a carreras universitarias. Yo les puedo citar un ejemplo propio mío, que cuando yo estaba por graduarme de la preparatoria, como se dice aquí en México, de la high school, teníamos que tener una sesión con nuestros consejeros. Fui a hablar yo con mi consejero, agarró mi expediente y me dice: bueno, joven, ¿usted qué va a hacer? Y le dije: pues no tengo idea, pero voy a ir a la universidad. Y me dijo claramente: fíjese que no creo que eso es para usted. Yo creo que la universidad sería demasiado difícil para usted. Yo le aconsejo que vaya a una escuela y aprenda una profesión técnica como plomero, carpintero, etcétera. Y esa historia se repite por cientos de veces en todo el suroeste, que es como yo les digo, esos eran los patrones antes de la década de los 60, 70. Viendo esta situación, que nuestras estadísticas eran muy deficientes, tanto de la escolaridad de la juventud chicana, también los recursos necesarios
no había las becas que hay hoy día o que hubo después para seguir la universidad, los costos eran altos para ciertas universidades, etcétera. Entonces los chicanos estaban estancados en su nivel educativo que los asignaba nomás a ciertas posibilidades de trabajos. En los 60, 70, todo cambia por lo que llamamos el movimiento de derechos civiles chicanos, el movimiento chicano como es conocido, y un pilar de este movimiento social era exactamente la educación. O sea, se buscó y se implantó educaciones alternativas para levantar el bienestar, las estadísticas educativas de los chicanos. ¿Cuáles fueron estas iniciativas que se implantaron y se siguen llevando hasta la fecha? Bueno, en primer lugar, y una muy importante, fue la implementación de programas de educación bilingüe. O sea, que muchos estudiantes que no sabían bien inglés, les enseñaban en español los primeros años hasta que poco a poco fueran adquiriendo la fluidez del inglés y no perdieran tiempo en sus materias sustanciales. Este fue un cambio dramático que mejoró muchísimo, pero muchísimo el nivel educativo de los chicanos. Ese fue una implementación. Otro fue que salieron más chicanos profesionistas en escuelas de pedagogía y empiezan a ver más profesorado chicano que tenían mucho más sensibilidad de las problemáticas de los chicanos, los aconsejaban, pasaban tiempo con ellos individualmente cuando era necesario. Entonces también ese fue un cambio sustancial que mejoró muchísimo la educación para la población chicana. Y luego el tercer, cambio en los planes de estudio fue que empezaron a introducir cursos específicos a todo nivel, desde secundaria, preparatoria y obviamente universitaria, sobre los estudios chicanos, o sea, sobre la temática de la población, que les enseñaran de su historia, que les enseñaran de su cultura, que les enseñaran de su legado social y su papel en Estados Unidos. Esto se ha incrementado a través de los años. Ya tenemos hasta facultades, tenemos institutos de estudios chicanos que también van a las todo nivel de escuelas para empezar hasta cambiar los libros de texto, porque nosotros no aparecíamos en los libros de texto de Estados Unidos. Agarraba uno cualquier libro de texto sobre Estados Unidos y no se había una sola mención de la población chicana. Tampoco había de la población afroamericana, pero pues eso nos llevaría a otro tema. Pero nosotros no aparecíamos en el perfil educativo de ninguna forma en Estados Unidos. Entonces, esto ya ha cambiado dramáticamente. Hoy día las estadísticas sí han mejorado, pero eso no quiere decir que todavía no haya retos. ¿Cuáles son estos retos que todavía nos falta de superar para la juventud y la población chicana? Bueno, muchas familias chicanas, el principal agenda de ellos es la sobrevivencia económica. Entonces, muchos hijos tienen que dejar la escuela para trabajar y ayudar para la sobrevivencia de la familia. Todavía aquí tenemos que mejorar eso. Todavía aquí tenemos que aportar más recursos para ayudar a las familias y ayudar a los hijos que no dejen la escuela y que puedan de alguna forma u otro combinar el trabajo con la educación, porque todavía no tenemos el nivel de universitarios que nos gustaría, porque muchos dejan la escuela en la secundaria o la preparatoria y nunca llegan al nivel universitario. Ese es un reto. Otro reto que todavía tenemos que superar es la desigualdad que hay en regiones. O sea, la educación no es igual para todos. No podemos comparar, por ejemplo, una escuela en Beverly Hills o en Hollywood a una escuela en el este de Los Ángeles. Todavía hay una tremenda desigualdad de recursos, de profesorado, de materiales audiovisuales, etcétera,
a las, a las diferentes escuelas en diferentes barrios porque no tienen el poder político que en otras regiones lo ejercen, y entonces presionan al a los estados. Como la educación en Estados Unidos no es del gobierno federal, es de los estados. Cada estado impone sus reglas, su financiamiento, dispone de los recursos, y cada estado tiene su propia política educativa. Entonces, a los estados se les tiene que presionar para que rompan esta desigualdad entre los barrios anglosajones, las regiones, las escuelas y las regiones y las escuelas predominantemente de población de la juventud chicana. Pero también se mencionó la identidad en la presentación anterior. El sistema educativo norteamericano había estado orientado hacia menospreciar lo mexicano, lo latinoamericano. También entonces los jóvenes, los chicos, las chicas chicanas, no tenían el sentimiento positivo de sí mismo, de su cultura, de su historia, que tenían los estudiantes anglosajones, que siempre se había impuesto la supremacía del hombre blanco. Entonces, lo que estamos tratando de hacer nosotros los educadores es tratar de imponer una supremacía del hombre café, de todo lo bello, todo lo positivo que es nuestra cultura, nuestro legado, y ya se están imponiendo de muchas formas, también de materiales audiovisuales, de documentales, de películas, de música, y que tenemos una cultura riquísima que cada día se proyecta y que influye más en la sociedad estadounidense. Entonces, pues sí hemos logrado mucho, todavía tenemos bastante terreno que adelantar, que hemos perdido en etapas históricas, pero creo que vamos por muy buen camino. Creo que los cambios han sido dramáticos. Cada día tenemos más universitarios, cada día tenemos más profesores, cada día tenemos más estudios académicos, también libros pedagógicos para nivel de preparatoria y secundaria. Entonces, la situación ha cambiado dramáticamente, digamos, desde 1970 hasta la época actual. Siguen todavía estos retos que mencionaba, pero a la vez, pues creo que lo estamos superando y que ya nuestra comunidad cada día es más influyente, cada día es más segura de sí misma, cada día tenemos ya líderes en todo ambiente de la sociedad norteamericana, y tenemos más sensibilidad en las escuelas hacia la problemática específica de la juventud chicana, y también se están superando. Entonces, yo pararía aquí mi exposición y con mucho gusto preferiría dialogar con ustedes por el tiempo que me corresponde. Pues muchísimas gracias, querido David. Sin duda la labor que desempeñas en la Universidad de California es brillante, es imprescindible, y para nosotros como mexicanos pues es un orgullo y es un aliciente saber que se nos reconoce, que tú, como bien dices, como señalas, ¿no? O sea, ya la labor de los latinos, no solo de los mexicanos, sino también de los latinos en Estados Unidos, cada vez es más trascendental. Y bueno, pero también está esta otra parte, o sea, es muy, muy necesario y muy importante que nos hagas ver este lado esperanzador, este lado positivo, porque siempre tendemos nada más a analizar lo malo, ¿no? Lo negativo en este tema de la migración, pero también con base a tu experiencia o a tu conocimiento, no sé si podrías platicarnos de lo que sepas, de lo que tú tengas conocimiento, de todos esos mexicanos que son retornados o deportados por alguna razón injusta, o que no están necesariamente en una condición legal, y que llegan a México también después de haber tenido toda una vida ya de oportunidades, y que se enfrentan aquí a una serie de condiciones adversas, porque también aquí tenemos muchos DACA que fueron devueltos, o personas, ¿no? Jóvenes, niños también, como lo señalaba la doctora Gloria Siria, que hablan tal vez nada más el inglés y que se enfrentan aquí a una serie de obstáculos. ¿Qué sabes tú de esto? Y también, pues, también me gustaría que profundizaras tal vez un poquito más en cuanto al nuevo gobierno,
porque sabemos que con Donald Trump, pues el supremacismo renació en Estados Unidos, este atacar a los DACA, este implementar programas como el MPP o lo del título 42 son una muestra de ello, y bueno, la llegada de Biden significó en cierta medida una esperanza, pero las actuales políticas demócratas también aparentan tratar de ser inclusivas y en la práctica terminan siendo muchas veces ejercoras también de esta presión contra el flujo migrante. ¿Tú qué podrías tú señalarnos al respecto de esto? Pues sí, varias cosas, pero también quisiera anotar algo que no lo dije aquí, que también es, yo creo que muy importante, que en México nos ha olvidado del todo. O sea, el México de afuera no ha sido un tema principal en el análisis, la discusión, las publicaciones, las investigaciones, la docencia en México. O sea, como que nosotros después de la guerra del 47 desaparecíamos y México también no ha hecho los nexos con nosotros que debería. No se han buscado buscar áreas de cooperación, incluyendo en lo fundamental que estamos hablando ahorita, que es la educación, que aquí tenemos unas enormes oportunidades de colaboración. Entonces, pues yo también mencionaría esta gran falla de México. Acerca de los niños migrantes, yo creo que sí es un tema muy, muy importante, porque con las deportaciones, no nomás de Trump, como sabemos, Obama también deportó a muchísimos mexicanos, y también Biden no ha mejorado como esperábamos esta situación. Es muy irónico, muy paradójico esta situación de migración a Estados Unidos, porque por un lado, Estados Unidos, los empresarios, los terratenientes, los, digamos, dueños de campos agrícolas y todo, saben que Estados Unidos depende fundamentalmente de esta mano de obra, y a la vez lo están deportando. Los norteamericanos no van a tomar esos empleos. Entonces, eso ha sido una paradójica a través de la historia que pues no es ni justa, ni realista, ni pragmática para Estados Unidos. Estados Unidos necesita los emigrantes, necesita mano de obra. Aparte, la sociedad estadounidense está envejeciendo y estos empleos están allí que son imprescindibles para la sociedad estadounidense. ¿Y quién los está llevando a cabo? Pues no nomás los emigrantes, sino la clase obrera chicana y todo esto, y no se les está dando el reconocimiento o las ventajas debidas. Lo bueno es que ya tenemos mucho más poder político, que están tratando de cambiar esta situación en todo nivel, como lo mencionaba anteriormente, tanto en el nivel educativo como en el nivel social, nivel político, el nivel cultural, el nivel social. Entonces sí se está viendo cambios positivos. Yo creo que aquí hay mucho que también las instituciones mexicanas pudieran hacer, pudieran ponerse en contacto con los sistemas educativos principales en Estados Unidos, intercambiar publicaciones. Por ejemplo, volviendo al tema de la educación bilingüe, siempre necesitan más material en español. México les sobra ese tipo de material. La SEP tiene cantidad de libros, formidables cantidades de libros que serían muy útiles en Estados Unidos. Entonces yo creo que aquí hay mucho de cooperación que está pendiente entre las dos instituciones, ya sea la SEP, ya sea la Secretaría de Cultura, por ejemplo, de México, y organizaciones chicanas, que los dos serían muy beneficiarios por esta cooperación. A la vez, nuestros estudios no se conocen en México. Nuestras publicaciones no se conocen en México. También nosotros deberíamos demandarlas y que se tradujeran en México y se hicieran conocidas por el público en general, por los diferentes niveles educativos, y se incluyeran capítulos en los sistemas de textos de México sobre los mexicanos en Estados Unidos, porque espiritualmente y culturalmente seguimos siendo mexicanos. Es una mitología y una falacia que nosotros
de primera, segunda o tercera generación ya no hablamos español o que no nos interesa México, como hay estas impresiones generalizadas en México. Eso no es nada, nada cierto. Si hay una constancia en nuestra historia, ha sido la lucha por preservar nuestra mexicanidad. También esto no se nos ha dado crédito en México. Y también yo creo que aquí se pudiera fomentar mucho esta lucha nuestra con apoyo de los gobiernos federales y estatales mexicanos. Sin duda son aportaciones muy valiosas las que haces y muy puntuales, ¿no? Hace falta mayor compromiso bilateral, sin duda. Aquí mismo tenemos entre el público muchos casos, ¿no? Adán Jácome es uno de ellos, que es un mexicano que fue deportado. Él estuvo 16 años en Las Vegas y nos cuenta también cómo su esposa y su hija se quedaron en Estados Unidos, ¿no? Y esto, pues, obviamente es un ejemplo entre miles, ¿no? De hogares desestructurados, de familias que se rompen y de estas vidas que se ven truncadas, ¿no? Por estas políticas tan, tan inhumanas, ¿no? No sé si haya alguno entre los colegas que quiera hacer algún comentario, sería muy interesante debatir también. Es importante, muy importante hablar de la migración, pero no quiero que se pierda el tema de que la mayoría de nosotros no somos migrantes de origen mexicano en Estados Unidos. O sea, los migrantes son como 5.6% millones. Nosotros somos ya casi 40 millones de los residentes legales, que somos primera, segunda, tercera generación. Esto no se conoce lo bastante en México y quiero que se resalte mucho ese punto. Es cierto, porque la aportación de ellos es súper, súper valiosa y no es reconocida como se debería. No hay estudios suficientes que hablen al respecto, así es que doblemente gracias por hacérnoslo saber. Doctor Carreón, ¿alguna pregunta, alguna observación? Padre Solalinde, doctora Gloria. Doctor Landeros. No, yo por mi parte creo que estoy escuchando con muchísima atención, estoy tomando nota y cada día de verdad aprendo más, aprendo mucho más. Felicidades por esa gran aportación que nos da. No, todo muy bien, yo también igual que el padre Solalinde, también estoy escuchando muy atento la exposición de cada uno. Yo veo que particularmente usted, doctor David Maciel, privilegia las universidades públicas, pero yo tengo la impresión, y no porque vaya en contra de estas universidades públicas, el peso específico de las universidades en los Estados Unidos la tienen las universidades privadas. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. Bueno, ¿y cómo ve usted el acceso de los mexicanos, particularmente, pues no sé, de las juventudes, según corrigieron aquí a la doctora Minera, o de los jóvenes, o de los adolescentes, ya los que van a ingresar a lo que aquí en México llamamos el bachillerato, o incluso ya las universidades, ¿no? Pero me estoy refiriendo a las universidades privadas, o estas están vedadas, o están muy limitadas, o esto no tienen acceso los estudiantes de origen mexicano en particular. ¿Usted cómo aprecia esto, doctor Maciel? Bueno, aquí tenemos que hacer la distinción. Las universidades públicas, por ejemplo, el sistema de las universidades estatales de California, no la Universidad de California. La Universidad de California son 10 campuses, que es la más famosa, que es UCLA, la Universidad de California en San Francisco, Berkeley, Santa Cruz, San Diego, etcétera. Son 10 campuses, pero las universidades estatales de California son 23 campuses. Entre los dos sistemas tenemos el alumnado más extenso en todo Estados Unidos. Como saben, pues California es el estado de más población, pero no, las universidades públicas son las que hacemos el grueso de la educación para los chicanos por varias razones. En las universidades privadas son muy caras
Claro, algunas tienen flamantes becas como la Universidad de Stanford o la Universidad del Sur de California, tienen excelentes becas, pero son limitadas. Entonces, para la mayoría de las familias chicanas, es muy cara la colegiatura de universidades privadas. Hay excelentes, no nomás esas, Pomona, en Los Ángeles, hay muy buenas universidades privadas, pero son mucho más el costo elevado. Entonces, no quiero decir yo que nomás hay clase obrera chicana, hay clase media, también hay clase muy acomodada de chicanos que entonces pues sí tienen el lujo de escoger a cualquier universidad que vayan. Y también pues no quiero menospreciar la excelencia de docente que tienen las universidades como Stanford o la Universidad del Sur de California. Y también la Universidad de Stanford, por ejemplo, un chicano o una chicana que se gradúa de cualquier escuela profesional de la Universidad de Stanford va a tener puertas abiertas por el prestigio de esa universidad. Eso es innegable. Pero la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA o Berkeley, también ya tiene muy, muy altas reputaciones. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta en el sistema universitario. En los sistemas que estamos hablando de juventud, de escuelas primarias y secundarias, mi preocupación todavía es la diferencia de recursos que tenemos que mejorar eso entre los barrios o las diferentes regiones de las ciudades. No nomás en California, sino en todo Estados Unidos, que la educación ha sido privilegiada para los sistemas educativos que más poder político ejercen en sus respectivos estados. Eso es un cambio que tenemos todavía que mejorar. No sé si le contesté su pregunta. Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Solo había una pregunta más que era para la doctora Gloria, pero yo creo que se aplica también en tu caso, que tú también la puedes contestar muy bien, de Ruth Canseco, que nos preguntaba a qué atribuyen el por qué luego las estrategias que implementa un gobierno cuando hay un cambio de gobierno no pueden muchas veces tener un seguimiento. Bueno, obvias o por obvias razones, ¿no? Lo sabemos, pero tal vez ustedes lo puedan explicar, no sé, de una manera más comprensible. ¿Por qué muchas veces, aunque los proyectos, los programas, las políticas públicas puedan ser beneficiosas o tener resultados positivos, por qué se pueden truncar simplemente porque llega una ideología contraria, a pesar de que tal vez sea beneficioso para la sociedad, desde tu experiencia en Estados Unidos? Pues, tal vez la doctora Gloria pueda contestar desde su experiencia en Sonora. Ya que estamos hablando de educación, los gobiernos federales no se involucran mucho en educación. Pueden plantear así ideas generales, como ya hemos criticado muchísimo el gobierno pasado de Donald Trump, con toda razón, pero sus daños eran a otro nivel, no tanto educativo, porque los sistemas educativos, como menciono y como es el caso, se manejan por los gobiernos estatales de cada estado. Ellos son los que plantean sus estados. Y hay muchísimas diferencias. Ahorita está mucho debate entre gobiernos manejados por los republicanos, cómo incluso están manejando la pandemia, cómo están manejando la vacunación, cómo están también manejando educación bilingüe, que por ejemplo en Florida la abolieron con este horrendo gobernador que hay en Florida. Que se ve, los privilegios sociales a quien él se enfoca, y también los programas muy negativos que incluso tienen impacto en la educación. Y se ve el contraste con el gobernador que tenemos en California o gobiernos que tenemos en el Estado de Nuevo México o estados demócratas, en los cuales sí son no nomás mucho más sensibles a la población chicana, incluyendo a la juventud, sino a proyectos sociales, a proyectos de bienestar, etcétera. Entonces también tienen que ver en el nivel de políticas, quién es el gobernador o la gobernadora de qué estado, porque ellos son los que determinan muchos de las agendas y muchas de las prioridades.
Mil gracias. Le cedo la palabra al doctor Carrión. Bueno, pues muchas gracias, doctor David Maciel, y vamos a continuar con nuestro muy buen amigo y además muy estimado y muy reconocido, el padre Alejandro Solalinde Guerra. Voy a leer algunos de sus elementos de su currícula y son los siguientes, ¿verdad? Él es sacerdote de la religión católica, desde luego. Es licenciado en historia y maestro en psicología con especialidad en terapia familiar. Dirigió por muchos años una casa hogar en el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, y es fundador y director desde el año de 2007 del albergue para migrantes, ese sí es específico, Hermanos en el Camino, el cual tiene mucha fama, mucho prestigio, sale mucho en el canal de las estrellas y en todos los noticieros. Yo veo que hacen alusión a este albergue migratorio, ¿verdad? Este está en la ciudad de Ixtepec, también en el estado de Oaxaca. Adicionalmente, el padre Alejandro Solalinde fue coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana del Episcopado Mexicano, ¿verdad? Esto fue muy importante. Y para concluir, mencionaré que ha sido acreedor de múltiples reconocimientos y premios por su defensa de los derechos humanos de las personas, en lo particular migrantes, tanto a nivel nacional como internacional, por universidades mexicanas y extranjeras y por instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o incluso Amnistía Internacional. Pero sin duda, y esto habrá que señalarlo, debemos resaltar su nominación, ¿verdad? Él estuvo nominado para el Premio Nobel de la Paz en el año 2017. Desgraciadamente, por razones de otro índole, no le fue otorgado, pero ya el estar ahí creo que es un gran mérito. Pues adelante, padre Alejandro Solalinde, y le deseamos mucho éxito con su presentación. Padre, el micrófono. Muchas gracias, doctor Carrión. Saludo a todas mis compañeras y compañeros de este seminario interesantísimo que impide la integración de la infancia y la juventud migrante. Saludo también a todas las personas que están sintonizadas con nosotros, con nosotras. Y también les quiero decir que estoy disfrutando mucho. Soy un aprendiente de todos ustedes. Siempre estoy aprendiendo. Yo digo que de las cosas más hermosas que señalan que estamos vivos es que estamos aprendiendo. Miren, pues yo les voy a platicar un poco mi experiencia desde el albergue Hermanos en el Camino. Hermanos en el Camino tiene ya 15 años, pero está ubicado en una situación estratégica. La situación estratégica que tiene le permite como ser el pulso, pulsar el paso de la migración. Yo me siento no tanto activista, aunque sí defiendo los derechos humanos. Yo soy un misionero eclesial itinerante. ¿Con qué se come esto? Soy diocesano por jurisdicción. Me formé con religiosos, sobre todo carmelitas. Pero me siento más que nada misionero a partir de mi bautismo. El bautismo nos hace a todas y a todos de cualquier religión cristiana, nos hace misioneros, nos hace discípulos para escuchar y también misioneros
para ejecutar la misión de Jesús. Yo lo digo porque yo no soy de los padres de parroquia. Yo desde 2012 obtuve el permiso para vivir como misionero itinerante, no en parroquia, sino caminando con las personas migrantes y totalmente estando a la disposición 100% con ellos, los 365 días del año y si se quiere también las 24 horas del día, porque mi teléfono lo manejan ellos y está al servicio de ellos. Entonces, yo me siento como misionero eclesial itinerante responsable de esa misión que se me ha conferido. Y por lo tanto, más allá de lo eclesiástico, tengo un deber eclesial de respuesta a mi fe, a mi responsabilidad con Jesucristo, misionero itinerante también. Entonces, en este momento, mi preocupación más grande ciertamente es acompañar a las personas migrantes, pero más que acompañarlos en los trámites, que era lo que más les interesaba a ellos, y por supuesto superando lo meramente asistencial, hoy, en este momento, en este día, mi lucha ya no consiste en enfocar tantos esfuerzos en que se respeten teóricamente los derechos, sino que en la práctica se puedan cumplir, se puedan ejercer y que sean efectivos esos derechos en un contexto de refugio o de algún otro tipo de regularización migratoria y también, ¿por qué no?, de integración que se está dando ya entre la población migrante. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque durante este año, ustedes saben que la ley migratoria cambió y hubo unas reformas, y entonces los niños, niñas, adolescentes ya no pueden alojarse, dicen eufemísticamente los de migración, en las estaciones migratorias. Y entonces solamente van adultos o personas no acompañadas, pero este rango de edades, niños, niñas, adolescentes o familias, ya no pueden entrar en las estaciones migratorias. Entonces, la ley dice que le corresponde esto al DIF y que tiene que pasar por un filtro muy importante, que es la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que también depende del DIF. Pero sucede que ellos no tienen instalaciones. Ellos no tienen instalaciones suficientes para poder alojar a esta población. Y entonces las envían, ¿verdad? Las difieren a las casas del migrante. La Casa del Migrante Hermanos en el Camino probablemente sea la más grande de la República Mexicana, con 16,000 metros cuadrados, y tienen las dos terceras partes construidas. Y las condiciones que hoy tenemos, que se han hecho a través de los 15 años, dan un aspecto bastante agradable. Decía mi querida doctora Gloria, un ambiente de libertad, ¿verdad? Entonces, el albergue de Hermanos en el Camino siempre ha sido como un paso piloto, como una experiencia pionera. Este año hemos tenido que identificar primero los actores que intervienen en esta nueva vida migratoria de 2021. Y hemos descubierto eso que les dije, más migración, más el mundo de adentro de migración con todas sus direcciones, niveles, todo esto, pero también los cónsules, diversos cónsules en diversos lugares, con los embajadores también. Y entonces hay una construcción de los trámites muy laboriosa, muy compleja, que lleva finalmente a la realización de lo que quiere, lo que pide, lo que necesita cada persona migrante. Hemos tenido ahorita en ese momento un problema de bastante crisis, porque
el Instituto Nacional de Migración está en crisis. De hecho, ha estado en crisis desde que comenzó este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que me queda claro que tiene una excelente buena voluntad. Además, tiene una buena visión al atacar las causas de la migración para que no sea forzada, sino voluntaria. Pero el problema, como se lo dijeron hoy en la mañanera, son los puntos intermedios, las mediaciones. Y tenemos el comisionado del Instituto Nacional de Migración, que es una persona honesta, una persona que tiene buena voluntad, pero que no sabe casi nada de migración. Y entonces se están cometiendo muchos errores, como por ejemplo, que permanezca el burocratismo en la tramitología, que permanezca todos estos vicios que ya vienen, la rutina, el burnout de los mismos directores y personas, con todo y que han corrido mucha gente, pero sí ha mejorado la transparencia, la honestidad, pero todavía no podemos decir que es algo satisfactorio. Y entonces, lo que está pasando es que todos estos actores de los que yo les hablo, más mi albergue de derechos humanos, todo esto, hemos construido los trámites, hemos construido los productos de esos trámites, que son el refugio, que son la visa humanitaria, que son el oficio de salida, etcétera. Y se está dando de que cuando ya ahorita ellos tienen su documentación regular, no se dice legal, sino regular, entonces ahora quien no está respetando es el Instituto Nacional de Migración. Alejandro Tagle de Trámites expide esos documentos y ya lo que es control y verificación, donde está Antonio Molina, pero también las oficinas de representación del doctor Héctor Martínez Castuera, arruinan todo, junto con los delegados de los estados. ¿Por qué? Porque están haciendo operativos y están reafirmando la política migratoria, porque no hay política migratoria, hay acciones migratorias en el país, y entonces se enfoca todo esto en el nivel y en el aspecto de seguridad nacional. Se ve que entonces se expide, Alejandro Tagle puede estar expidiendo esos documentos y los demás en operativos, como sucedió hace un mes. Hicieron un operativo, 50 operativos en un domingo, ¿verdad? En 50 puntos de la República Mexicana, y agarraron parejo. Detuvieron a personas que iban regularmente con sus documentos, los detuvieron, los bajaron del autobús, les quitaron sus visas, sus documentos, y algunos, con engaños, los deportaron, lo cual nunca debían haber hecho eso. Los deportaron. Y tenemos varios casos de personas que, como dos familias, siete personas, papá, mamá, dos núcleos familiares, que iban a Monterrey. Ellos iban a trabajar, tenían su trabajo, ya tenían pensado también lo de la escuela de los niños, y de repente bajan del autobús, los detiene el general Barragán, porque la mayor parte de los delegados son o del ejército, generales retirados, o contraalmirantes o contraalmirantes de la Marina, como es el caso para la doctora Gloria, el delegado de migración en Sonora es el contraalmirante Víctor Manuel Martínez Maya, que es necesario no perderlo de vista, porque son personas que están puestas para la seguridad, pero de migración no saben nada, y ellos son los que están haciendo sus operativos junto con control y verificación, con oficinas de representación. Les quitan las visas, los deportan, ¿verdad? Y arruinan todo el trabajo que veníamos haciendo, las casas del migrante, como en el caso de Hermanos en el Camino. Entonces, ¿de qué sirvió haberlos alojado, haberlos recibido en nuestra casa, haber acompañado la tramitología hasta que les recibieran su papel, si a la mera hora los mismos de migración los van a hacer pedazos y van a pisotear nuestro trabajo?
Yo digo porque es una traición al mismo presidente, es una traición al mismo México. Entonces, ahora mi lucha ya no consiste tanto en los esfuerzos para respetar los derechos humanos, sino que sean efectivos y que lo respete Migración. Migración no está respetando esto. Entonces, hemos pasado de una experiencia muy importante. El año pasado, por ejemplo, tuvimos una llegada como sin precedentes de niños, niñas y adolescentes, sobre todo guatemaltecos, muchísimos. ¿Por qué guatemaltecos? Nunca habíamos tenido ese paso de migrantes guatemaltecos de esas edades. Bueno, porque antes ellos pasaban siempre, pero pagando. Ahora se vio la fractura en ese corredor de tráfico de personas. En unas partes funcionaba, en otras no. Pasaba en Chiapas, pasaba en Oaxaca, pero al pasar a Tlaxcala o a México ya no. Ahí se rompía ya el corredor de corrupción. Y entonces empezaron a traerlos con nosotros. Nosotros empezamos, lo primero que se nos ocurrió, como eran, estamos hablando de niños de 12, 13, desde 11 años hasta 17 años, pues se nos ocurrió primero entretenerlos, porque no habíamos pensado en la escuela, no habíamos pensado en el trabajo, ellos no podían trabajar por ser pues menores de edad. Y el año pasado nos sirvió mucho. Agotamos todas las formas de entretenimiento que se puedan imaginar, pero vimos que no servía de nada porque los niños se fugaban. Un día se fugaron 10 muchachitos en unos 9 segundos. Fue rapidísimo por una barda. Y vimos en las cámaras cómo se brincaban. Nosotros, como este es un albergue de puertas abiertas, no podemos detener a nadie. Por supuesto que no. Y es el único albergue que tiene seguridad por medidas cautelares dentro de sí. Es el único lugar donde viven 4 policías estatales y 3 federales. Los 3 federales son escoltas míos que están para mi seguridad, pero también ayudan muchísimo al albergue. De policías se convirtieron realmente, podríamos decir, en otros misioneros laicos. Y lo que ha pasado es que hemos aprendido en este año que no era suficiente tenerlos entretenidos, sino era necesario pensar ya más detenidamente, porque ellos se están quedando más tiempo que antes. Y entonces pensamos lo primero en educación. Primero en educación. Yo soy un misionero que no me he conformado con lo que esté permitido. Yo no pregunto si está en la ley o no. No pregunto si se acostumbra o no. Yo digo, se necesita hacerlo. Y más vale ofrecer disculpas que pedir permiso cuando se trata de hacer un bien. Y entonces empecé a preguntar cómo estaba lo de la educación, empecé a preguntar con ellos el año pasado, pero también este año. Y entonces platiqué con ellos y les dije que si les gustaría estudiar, sobre todo los niños que teníamos muchísimos aquí. Y me dijeron, sí, pero ¿cómo? No lo sé, pero voy a tratar de hacerlo. Y entonces empecé a platicar con la educación pública y entonces también con el presidente. Y el presidente, por instrucción de él mismo, se abrieron las puertas con la profesora Delfina Gómez, ¿verdad? Ella ha sido muy atenta, nos hemos coordinado personalmente y ha mandado personal. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, tenemos escuela dentro del albergue. Tenemos 3, los que sepan de educación pública sabrán a qué me refiero, tenemos 3 claves oficiales. Una de preescolar, una escolar de primaria y otra de secundaria. Pero también ahora inauguramos la de adultos, la de línea para adultos, que es desde 15 años para arriba. Hoy se inauguró. Vinieron autoridades estatales, pero por instrucción de la directora general Tere Lupe a nivel nacional, y también por instrucciones de la maestra Delfina, y Delfina pues del presidente. Entonces, ya tenemos las 3 aulas indispensables, una bodega especial para el material que hoy trajeron, y lo vamos a hacer. Este año, platicando con la directora de Linea, vamos a hacerlo en forma presencial.
los maestros ya están viviendo aquí dentro del albergue, tienen sus habitaciones, con excepción de los que viven aquí en Ixtepec, pues van y vienen. También hemos pensado, este año va a seguir presencial, pero el año que viene, primero Dios en enero, vamos a adoptar la modalidad virtual. Esto va a ayudar muchísimo porque va a poder ayudar a personas que se muevan a nivel nacional, pero también en Estados Unidos. Es posible en Estados Unidos, es posible que haya un acompañamiento con el sistema de escolar del país, incluso un reconocimiento también virtual a posteriori. Les cuento un ejemplo que tuve. Todo lo aprendemos aquí a través de la experiencia. Vino una familia haitiana el año pasado, pero este año sobre todo, Adinor, el papá, Vaselin y Adnorson, el niño, un niño inteligentísimo. Y entonces platicamos con ellos, le dijimos si quería estudiar Adnorson, dijeron que sí. Y entonces empezamos este año, así como en forma virtual, su primaria. Le empezamos. Este niño ha ido avanzando, pero decidieron irse a Estados Unidos. Ellos ya se encuentran en Estados Unidos. Y acabo de preguntar la última vez que hablábamos con ellos si seguía estudiando Adnorson. Nos dijeron que sí. Pero este mismo sistema de México lo está estudiando allá. Lo mismo que empezó aquí. Le están dando seguimiento virtual sus profesores que tuvieron de aquí, de Ciudad de Ixtepec. Y eso me dio una idea muy importante para poder acompañar la educación en cualquier nivel. Aquí hay alumnos entre los migrantes adultos que unos nunca han ido a la escuela, son analfabetas. Otras personas sí empezaron la primaria, pero no la continuaron por necesidad de trabajo. Otros se quedaron en secundaria. Muy pocos llegaron al bachillerato, pero sí los hay. Y hay quien ya inclusive tenía 2 años de profesional, de universidad. Omar, la persona que nos va, uno de los 2 instructores que va a acompañar INEA, él va a estudiar la UNAM. Aquí en Ciudad de Ixtepec ya existe la presencia de la UNAM virtual. Ya tenemos acá un aula virtual desde este año. Y él posiblemente, a la vez que va a encargarse de la coordinación académica en todos los niveles, junto con su compañero o compañera que elijamos, pero también va a estudiar su carrera, la carrera que él elija aquí en la población. Entonces, nos encontramos de repente que tenemos ya una lista, un padrón que estamos haciendo. Fue inicial de 9 personas, pero se está incrementando muchísimas de los adultos que quieren estudiar. Entonces nos encontramos con que en cuestión de educación ya no tenemos, creo yo, problema. Lo demás es un proceso que obviamente está en desarrollo. Donde sí tenemos problema y sí hemos tenido problema de verdad es en salud, porque aquí en Oaxaca es un estado muy politizado. Ha habido muchos problemas laborales. Y entonces nuestros hospitales acá, el personal médico, está en paro. Está en paro desde hace meses, ¿no? Desde hace meses está en paro. Y la atención a las personas migrantes es sumamente deficitaria. Hemos tenido que hacer esfuerzos muy grandes para apoyarnos de nivel federal. Nada menos hoy mismo tuvimos que resolver 2 casos severos para atención a una señora de Ana de Nicaragua y a Kevin, ¿verdad?, de Haití, que está con nosotros. Y está en una situación muy delicada y hemos tenido que resolver esto de una manera fáctica, ¿verdad? Porque si esperamos al sistema orgánico como está aquí, pues se van a morir los pacientes. Entonces, estamos haciendo eso. Yo podría decir que Ixtepec, por Ixtepec, desfila el futuro de América del Norte, incluido a México.
se están quedando ya personas, muchas personas en México, como yo no había visto antes. Yo he dicho siempre que los migrantes tienen un chip, ¿verdad?, de Estados Unidos, y que a fuerza tienen que ir allá porque ya traen el chip. Bueno, pues sucede que muchos están ya quedándose en México también. También tengo que decirles que he comprobado una vez más por los migrantes que han pasado que quienes controlan la frontera no es ni Joe Biden ni Andrés López Obrador. Lo siguen controlando el crimen organizado y pasan muy bien. Quiero decirles que nuestra casa, por el sistema que tenemos de comunicación con nosotros, conmigo, pero también con mi equipo, hemos seguido un monitoreo de lo que ellos viven, de aquí, desde que salen al albergue hasta llegar a Estados Unidos. Les cuento, aquí les decimos sus derechos, no te tienes que dejar. Si tú vas en un autobús, vas con tu documento regulatorio, ¿verdad?, cualquiera que sea, sobre todo una visa humanitaria. Y entonces, si te para uno de migración, él tiene derecho a subirse al autobús. Él está, según la ley de migración, para verificar tu situación migratoria. Tú, si te pide un documento, exhíbeselo, pero tú también tienes derecho a decirle, por favor, dígame su nombre, identifíquese, porque la ley migratoria dice eso. Si él no te dice su nombre, él ya está fallando, ya está actuando mal, ya no está actuando con transparencia. Después, si te dice, bájense del autobús, ustedes díganle, discúlpeme, pero no puedo bajarme, porque no puedo dejar desprotegida a mi familia. ¿Qué tal si el autobús se va, se lleva a mi familia? Yo no puedo dejarla, soy su protector. Discúlpeme, no me voy a bajar. Pero es que tienen que bajarse, pues no me voy a bajar. Pues bájeme. Nada más le recuerdo que si me toca, hay derechos humanos. A mí, para mi esposa y para mis hijos. Cuidado y lo toque porque va a derechos humanos. Entonces voy a llamar a la policía, pues llámela. Nos van a ayudar ellos porque van a hacer justicia. Nada más le digo que si usted atropella los derechos humanos, tendrá consecuencias. Y finalmente dice, pues entonces me voy a llevar los papeles, los voy a bajar. Y le dicen ellos, lléveselos, el padre Solalinde se los va a pedir a sus superiores. Y eso hago, y sí lo hago. Entonces ya les avientan las credenciales, se las avientan, se salen enojados. En otras ocasiones no puedo evitar que los bajan, cometen esa arbitrariedad, pero estoy un mes, si es necesario, a mañana, tarde y noche, recordándole a esos directores que les acabo de decir que cumplan con su deber. Y cuando les digo, ustedes se llevaron a 7 personas, 2 familias, con engaños de Monterrey a Tapachula. Ahora tienen que regresarlos. Y dicen, no, pues vamos a regresarlos, pero en autobús. Y le dije, ¿ustedes se los regresaron en autobús? ¿Verdad que no? Los regresaron en avión. Entonces, en avión los tienen que regresar. Pero cuestan 20,000 pesos. Pues eso hubieran pensado ustedes antes de regresarlos. Y dicen, ¿tienen pasaporte? Y le digo, ¿ustedes les pidieron pasaporte para repatriarlos, para deportarlos? ¿Verdad que no? Entonces, solucionen todo eso. Y les ayudamos nosotros, pero ahí al fin y al cabo, después de un mes de estar, ahora sí que como cuchillito de palo, allá están ya llegaron. ¿Cómo los llevaron? No sé, pero los llevaron a las 7 personas de las 2 familias. A los que habían agarrado acá en la central camionera del norte, les tuvieron que pagar sus boletos de avión, de autobús, regresarles sus documentos y siguieron su camino. Pero eso hay que hacer. Entonces, ¿hay un descontrol bien grande? Sí, porque no hay políticas públicas migratorias, no hay. Si ustedes se toman en cuenta, hemos tenido los últimos, ¿verdad?, 3 comisionados. Y el último comisionado, amigo ciertamente del presidente Andrés Manuel, una persona honesta, una persona que sabe mucho de cárceles, que tiene un doctorado en derechos humanos, pero que también está permitiendo, y él mismo ha cometido muchos errores, ¿verdad? Y entonces ellos han sido obstáculo para que respeten ellos mismos sus documentos. Todo esto ha pasado, y les digo que, hermanos en el camino, por lo pronto está suspendiendo el recibo, la admisión de migrantes que vienen de todos lados, hasta que no me aseguren que migración... Es vergonzoso esto, ¿eh?
tenga que respetar los documentos que ella misma emite. Cuando me aseguren que van a respetar los documentos que ellos mismos expiden, entonces yo voy a seguir aceptando a migrantes. Si no, no. Y eso, en esta situación estamos. Por eso pienso que necesitamos en estos momentos teorizar menos sobre derechos humanos, quizás hacer menos foros, quizás hacer menos estas cuestiones y fijarnos más bien en la eficacia de la aplicación. Necesitamos una coordinación efectiva interinstitucional y no nada más intercambio de información, sino una coordinación efectiva interinstitucional. Y también yo diría, yo lanzaría para la comunidad social que haya una verdadera adopción social en donde quiera que se encuentren, donde quiera que pasen los migrantes, pueblo, barrio, colonia, iglesia, escuela, las iglesias, que haya una verdadera adopción. Yo no sé, pero la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, todavía hace un año y medio, dos años, no contábamos con ninguna parroquia, óiganlo bien, de la Ciudad de México, que pudiera recibir oficialmente a los migrantes. Quizá algún padre por ahí, no he sabido cuál, pero a lo mejor sí hay, nada más que no lo conozco, un padre que pueda recibir a los migrantes en su parroquia de la Ciudad de México. Tampoco conozco algún albergue que haya abierto por parte del cardenal Carlos Ayarretes para los migrantes. Las casas que hay de migrantes, las que tenemos allá, son casas que están saturadas, son casas que muchas veces no recibimos el apoyo conveniente. Pero todo esto tiene que revisarse. Yo pienso que una buena solución sería que el presidente de la República no solamente cambiara al comisionado, ¿verdad? Lo cambiara, sino que además no lo cambiara por otra persona que pudiera ocasionar los mismos problemas o similares, sino que pudiera poner una persona que de verdad sepa, que conozca de leyes migratorias, que además tenga sensibilidad, que cambie migración. El Instituto Nacional de Migración no se ha transformado, solamente se ha militarizado. Con esta militarización de las Fuerzas Armadas se ha logrado reducir la corrupción. Sí, no erradicarla completamente, porque yo todavía tengo registrado un déficit en Tamaulipas. Todavía ahí sigue habiendo corrupción, sigue habiendo maltrato y extorsión por parte de autoridades migratorias en Tamaulipas. Entonces, eso está en proceso, está una cuenta pendiente. Esos esfuerzos que el presidente quiere hacer por las causas, también tiene que hacerlos en el nivel de tránsito aquí en México. Si no, su palabra quedaría volando, quedaría en entredicho. Muchas gracias, doctor Alejandro Solalín de Guerra. Yo le preguntaría a la doctora Ana Luz Minera si tiene por ahí algunas preguntas en YouTube, o si alguien quiere hacer alguna interrogación, algún comentario a lo expresado y muy bien por el doctor. La verdad, nos ha dado una cátedra de todas sus experiencias, que son muchísimas. Yo creo que nos tardaríamos horas y horas estando aquí escuchándolo. Bien, doctora Ana Luz, adelante. Gracias, doctor. Pues sí, mil gracias, padre, por su labor constante, porque es un alivio saber que Hermanos en el Camino sigue vigente en su misión y sobre todo que sigue creciendo, que sigue mejorando en todos los servicios que proporcionan nuestros hermanos migrantes. Y suscribo, sin duda, esta oferta que usted nos hace de generar una coordinación interinstitucional. Creo que eso es lo que hace falta y ese es uno de los propósitos de este seminario, tender puentes para que juntos podamos, entre los distintos actores que están siendo invitados a este grupo, a este foro, podamos construir estas redes solidarias y pasar de la teoría a la acción. Por eso invitamos no solo a los ponentes, sino también al público asistente a que nos aporten ideas de cómo podríamos
pues no sé, aterrizar en una alternativa, en un ente, en una asociación civil, en un grupo de trabajo, no sé cómo llamarlo o qué podríamos generar en conjunto, pero que sin duda hace falta que aterricemos y que pasemos de esto, ¿no? De tanto teorizar a cómo actuar, a cómo podemos realmente hacer labores concretas. En el foro, pues obviamente le envían muchos saludos a Dan Jácome, Carmen Gracias. Morales. Davo García le dice que felicidades por su labor constante y proactiva en favor del desarrollo social. Es grande el padre Solalinde. Melisa Anabel Peña dice que es importante para el trabajo social escuchar y aprender de quienes tienen contacto directo con las personas migrantes, más allá de las razones que nos motiven a intervenir. Efectivamente, porque no es nada más la religión o la academia, sino el acompañamiento social y la defensa de los derechos humanos y políticos de todas estas personas. Rosa Laura Pérez Espíndola dice que gracias a las aportaciones de todos los ponentes. Rosa Garnica Fonseca dice que el fenómeno migratorio requiere de acuerdos entre naciones para que sea ordenado y evitar el espacio que se está dejando al crimen organizado, que es el único beneficiado de la falta de acuerdos. Ruth Canseco nos dice que ese es el gran problema, que no hay una política migratoria, que por ello todo se diluye porque son acciones aisladas, que no existe una verdadera articulación de las acciones y que todo queda en la buena voluntad que al final se termina convirtiendo en mala voluntad. Entonces, yo también quisiera que desde el punto de vista espiritual o religioso usted nos dijera unas reflexiones en torno a este concepto del racismo como sistema opresor estructural, porque como usted bien lo menciona, al estar incrustado en las instituciones es que la sociedad lo justifica y por eso se naturaliza, ¿no? Y yo quisiera repetir esta idea de que no somos inocentes de lo que decidimos conscientemente ignorar, y que usted tal vez desde un mirada más filosófica, como suele hablar, como suele explicarnos siempre, que nos diera ideas de cómo podríamos globalizar también esta serie de valores y no nada más lo negativo, sino cómo podríamos globalizar la solidaridad, la empatía. Bueno, gracias por tu pregunta, Ana Luz. Fíjense que es una pregunta muy buena. Nosotros como académicos, como personas pues que hemos estudiado y seguimos estudiando, podemos analizar esto desde el punto de vista estructural. En realidad, la migración, como decía atinadamente la doctora Gloria, ¿verdad?, Valdés, no surgió así que de la nada. Es fruto de un sistema, y yo creo que es fruto de un sistema neoliberal capitalista que explotó, que detonó la migración. Esto lo sabemos, tenemos que luchar contra un sistema que no está solamente en Estados Unidos, está en México, está en el mundo. Y también los efectos de este sistema, pues, es la inmigración forzada. Sin embargo, fíjense, tenemos un gran capital de espiritualidad en el mundo. La religión es un recurso, pero la religión parece que va menguando. No así la espiritualidad. La religión va a la baja, la espiritualidad va para arriba. Y en esto, los que tenemos la dicha de ser cristianos, ser católicos, tenemos un bagaje hermosísimo, un gran ejemplo de este joven maravilloso de Nazaret, Jesús de Nazaret, que además es migrante, itinerante, y que también habló y se solidarizó con las personas en situación de movilidad, cualquiera que sea. Y él mismo hizo su ministerio, su servicio, su misión, caminando. Y en el camino y andando hizo y dio las más hermosas enseñanzas. Pero nos enseñó básicamente que siendo distintos podemos ser más iguales, que siendo personas diversas tenemos puntos en común y que podemos hacer una unidad en la diversidad, respetando obviamente la originalidad, la diversidad de cada uno. Podemos hacer eso si tenemos un ejemplo hermosísimo que él nos dio, amor. Pero no solo, el amor en él tiene un apellido y es amor incluyente. Si ese amor no es incluyente, no es amor. O sí, pero un amor a lo humano. Y ya si es amor a lo humano, como decía ahorita Ana Luz, una persona de buena voluntad que omite hacer lo que tiene que hacer, pues acaba siendo de mala voluntad. Igual nosotros.
A mí me asombra mucho, miren, lo que está pasando en México. Me asombra muchísimo, porque la mayor parte, la inmensa mayoría de los habitantes de México somos cristianos, somos católicos, la mayoría. Y yo creo que un buen porcentaje también somos guadalupanos. Pero si ustedes le preguntan a una ideología si es así, le dicen que sí. Le dicen a lo contrario, dicen que sí. Izquierdas, derechas, conservadores, no conservadores. ¿Somos católicos, somos cristianos? Sí. Pero entonces, ¿qué interpretación le estamos dando nosotros a la información de fe que recibimos? ¿Sí? ¿Cómo le estamos interpretando? Porque en la religión, pues ahí convergen los que todavía se estén acercando a una parroquia. La inmensa mayoría ya no se acerca a una parroquia. Pero entonces, ¿qué interpretación le están dando unos y otros? Si unos y otros son cristianos, son católicos y son guadalupanos. Ese es un cuestionamiento. Los que matan a las mujeres, los cobardes que matan a las mujeres, la mayoría de México son católicos. Sí, ya no quiero hablar de otro tipo de infractores, de personas, porque mi interés no es juzgar, pero sí es señalarles este contraste. Entonces, la verdad, no le hacemos caso a Cristo, no le hacemos caso, ni caso le hacemos, ¿sí? Entonces, es como un adorno, es como una profesión teórica de fe, pero si de veras le hiciéramos caso, si practicáramos lo que Él nos enseña, nuestro mundo sería diferente y tendríamos ni más ni menos un amor incluyente. Bien, muchas gracias. ¿Habrá alguien más que quiera opinar o plantear alguna interrogante? Lourdes Castilla dice que está de acuerdo con el padre en cuanto a una seria y verdadera participación social en atención y apoyo a la población migrante desde donde estemos. Francisco Garduño no ha estado a la altura. Adán Jácome dice que vivió con el padre Solalinde una buena experiencia en las caravanas y le envía saludos. Rosa Garnica Fonseca dice que gracias al padre por ser tan congruente y manifestar su interés genuino con hechos. Serían todas las participaciones. Mil gracias, padre. Muchas gracias, igualmente, gracias. Bueno, pues vamos a pedirle a la doctora Ana Luz Minera que presente al último de nuestros invitados a impartir su conferencia. Adelante, doctora Ana Luz Minera. Claro que sepa, doctor. Licenciado Pedro Landeros Rodríguez es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Toluca, con especialidad en Desarrollo Humano y Terapia Gestal en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Cuenta con diversos estudios sobre desarrollo humano y espiritual. Se ha desempeñado como servidor público durante 24 años. En el ámbito estatal ha laborado en la Secretaría de Turismo del Estado de México en el área administrativa, así como en el Instituto para el Fomento y Rescate de las Artesanías del Estado de México. En el Instituto de Salud del Estado de México colaboró como asesor de la Dirección General y en el Departamento de Bienes Inmuebles. La experiencia en la administración municipal la obtuvo desde el año 1995, en el que formó parte del organismo de agua y saneamiento de Toluca, en el departamento jurídico y en el de control de gestión. En el año 2006 fue nombrado director del Programa para el Desarrollo Humano, Oportunidades y Enlace del mismo con el gobierno federal para el municipio de Toluca. Cargo que le permitió estar en contacto directo con la población vulnerable del municipio, así como conocer la mayoría de las comunidades que lo integran. En el 2008 fue nombrado director general de gobierno, cargo que concluyó en 2009 al finalizar la administración municipal. Su trayectoria como servidor público ha sido caracterizada por su interés en el servicio a la población, así como el bienestar humano y social. Actualmente, por encargo del licenciado Juan Rodolfo Sánchez Gómez, presidente municipal de Toluca, se desempeña como director general del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia de Toluca, en donde tiene el compromiso de servir a la población vulnerable del municipio y trabajar por el rescate de la familia, así como dignificar y humanizar a los servidores públicos que integran al sistema DIF Toluca. Bienvenido, licenciado. Le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los participantes y todos los que nos están escuchando. Para mí es un honor estar en esta conferencia, porque realmente estoy ante bastantes catedráticos
Y principalmente también al doctor Solalinde, ¿no? También un sacerdote que siempre ha estado luchando, ¿no? por la humanidad. Y gracias de antemano a la doctora Ana Luz Minera, también al doctor Javier Carrión, pues bueno, por hacerme esta invitación, y para mí es un honor estar aquí. Entonces, pues bueno, yo inicio con la presentación y pues bueno, y estoy a sus órdenes también. Entonces voy a poner la presentación y voy a ir también hablando. Ok, bueno, aquí nosotros, yo voy a empezar principalmente hablando de la migración desde una mirada local. ¿En qué sentido yo me voy a estar basando? Nosotros como centro de la República Mexicana, pues bueno, sabemos muy bien que somos el cuarto lugar en tener pues expulsar migrantes, si así lo podemos nombrar, y el tercer lugar en generar las remesas, bueno, en que nos manden las remesas a nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, yo continúo. Perdón, es que aquí la tecnología a mí me falla un poquito, ¿eh? Ok, yo voy a hablar, como les había dicho, un poco de lo particular a lo general, porque realmente la migración que tenemos aquí en el centro de la República, principalmente es literal, es de la República Mexicana, ¿no? Y se va principalmente al lado sur de esta república, lo que viene siendo en el estado de Chiapas. Y de esa manera empiezan a hacer también ya en el estado, lo que es Sinacantepec, Temaya, Villa Victoria y San Felipe del Progreso. Las edades de las y los menores migrantes, pues bueno, llega a afectar mucho, y principalmente, si ustedes se dan cuenta, es de un año, 2 años, 4 años, y hasta 8 años, que son los que vienen un poco más aquí a este municipio, principalmente al Valle de Toluca, no nada más aquí en el municipio de Toluca. Uh-huh. Y la escolaridad, su nivel, la mayoría, pues bueno, en el 43.6% sí es importante que se desconoce realmente cuál es su nivel. La escolaridad es sin escolaridad un 20.5%, uh-huh, y no estudia un 10%. Y ya llegando aquí, la mayoría realmente no estudia. O sea, no tiene la manera de ingresar, en este caso, pues a la escuela, como así lo mencionaba hace rato también la doctora Gloria, ¿no? O sea, creo que es lo que tenemos que empezar a ver nosotros, pues realmente ya como servidores públicos, esas políticas públicas que tenemos que hacer, principalmente para apoyar a los migrantes. Y principalmente yo lo he comentado, no nada más es a nivel Latinoamérica, sino también es a nivel interna, ¿no? Interno. ¿Por qué las niñas y niños adolescentes tienen que salir de sus países? Pues bien, lo sabemos, pues muchas veces se conocían antes dos factores principalmente. Antes era pues huir por la seguridad, la inseguridad que tienen en su país y buscar una mayor seguridad dentro del país, y o por mejorar su vida. Ahorita también lo estamos viendo que también es a través de las redes sociales, ¿no? En donde la gente empieza invitar en este caso a la población, bueno, a los niños, pues que es lo que también nos está afectando, pues a que salgan de su país principalmente, ¿no? Y también a buscar oportunidades escolares o de trabajo. ¿A qué riesgos se tienen que enfrentar? Pues bueno, creo que aquí hay bastantes expertos que realmente lo han visto, ¿no? Y lo han mencionado, pues bueno, iban a ser principalmente los riesgos más que nada son físicos, ¿no? Desde pues una violación a niños, niñas o las propias mujeres y hasta los propios hombres, y también a perder la vida o también alguna parte del cuerpo, ¿no? Ser mutilados en este caso en el trayecto, ya sea principalmente a través del tren, ¿no? Uh-huh. Y aquí en este caso, pues bueno, pues darles mayor información, en este caso a los niños y a las niñas y a todos los migrantes, los que vienen con sus papás, ¿no? Porque sabemos muy bien que muchas veces
no saben ni qué hacer o cuál es el trámite a seguir. Entonces nosotros aquí efectivamente en el municipio de Toluca, no como Sonora o como lo mencionaba también la Casa de Migrante que maneja el padre Solalinde, pues bueno, no tenemos un albergue así como tal, tan grande. Entonces, nosotros nos apoyamos mucho, principalmente el refugio de la Casa del Migrante del DIF estatal. Pero bueno, aquí me refiero un poco más, en este caso, a que nosotros lo que tenemos que hacer principalmente, pues es informarle a la población, ¿no? Que la gente, el migrante también no viene con nosotros a quitarnos un espacio como lo estamos pensando y como lo piensa mucha gente. Realmente no olvidemos que son seres humanos y yo aquí me enfoco un poco más también al buen samaritano, ¿no? Que tenemos que hacer eso nosotros como seres humanos, el estar buscando realmente el apoyar a nuestro prójimo. Y eso es lo que nos hace falta. Hace rato recalcó mucho el padre Solalinde, ¿no? Que nos hace falta realmente a nosotros como servidores públicos, pues sí, efectivamente, a veces tener esa experiencia, pero yo un poco más voy allá de la experiencia, que sí es importante. Creo que nos hace falta también tener ese interés por ser buen servidor público, ser solidario y apoyar realmente en todas las cuestiones que estén a nuestro alcance y que realmente tengamos que hacer nosotros como servidores públicos, que es servir a la población. Y en este caso no, hay que recordar que cuando una persona toca ese suelo mexicano, pues también es parte de aquí de nosotros y tenemos que atenderlo. No por ser migrante, le vamos a poner ese nombre. Y yo creo que es parte también de lo que quiero mencionar, que muchas veces tristemente le estamos calificando a la población, ¿no? Hace rato estaban hablando también acerca de pues, el color café ahora, ¿no? Entonces, creo que nos estamos ya poniendo en varias partes, ¿no? Ya por nombres, ya casi falta nada más que nos pongamos el número, ¿no? Tú eres el número uno y perteneces a este nivel. Tú eres el número dos, perteneces. Y creo que eso es lo que tenemos que olvidar nosotros y realmente empezar a generar una empatía con la ciudadanía. Que eso es lo que tenemos que hacer nosotros como servidores públicos, no nada más como servidores públicos, sino como ciudadanos principalmente. La ley que los protege, bueno, sabemos muy bien que las leyes que los protegen aquí en México, que ya también algunas las mencionaron, principalmente pues en el marco nacional, pues bueno, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el 2011, ley de migración del 2011 también, ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político del 2011, ley general de niños, niñas y adolescentes del 2014, la reforma en materia de infancia migratoria en 2020. Y pues bueno, al final del día pues, tenemos que recordar que nosotros tenemos que seguir creciendo poco a poco. No podemos seguir estancados y estar diciendo pues que bueno, todo va a depender 100% del propio gobierno, ¿no? Efectivamente el padre Solalinde lo manejaba hace rato muy bien. Puede haber una gran voluntad por parte de un mandatario, pero si nosotros como cabezas como servidores públicos no estamos haciendo lo que nos corresponde, pues por lógica todo esto, la voluntad no va a contar, ¿no? Porque uno está posiblemente viendo sus intereses principales. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer nosotros pues es amar realmente al servicio público y amar lo que estamos haciendo. Creo que es lo que para mí, antes que la ley, pues también no la dejo a un lado. Al final yo soy licenciado en Derecho y por eso lo estudié, porque creo en las leyes. Pero creo que para mí lo más importante pues es el bienestar común, ¿no? El bien común, el buscar realmente que nosotros como población podamos realmente estar viviendo, ¿no? Tanto yo como ciudadano,
pues, exigir al servidor público que me atienda como, como corresponde, ¿no? Y que yo como servidor público estudie lo que tenga que hacer y darle la respuesta que realmente requiere, en este caso, la población. Uh-huh. ¿De dónde viene? Pues bueno, principalmente de la parte norte de Centroamérica, sabemos muy bien que ellos son de los que vienen de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. Entonces, hay gente de Colombia que ellos vienen, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita les voy a dar una pequeña presentación. Esta grabación se dio pues, realmente con la autorización de cada uno de los migrantes que están aquí, que creo que el padre Solalinde vino apenas aquí al Estado de México y visitó este albergue en donde está el señor Armando Vilchis, es el encargado y con el que nos ha permitido y nosotros hemos hecho muy buena sinergia en este caso. Entonces los dejo un rato con la presentación y ahorita yo sigo, continúo con el video, disculpen, y sigo con la presentación. ¿Cuál es el plan? Bueno, muchas veces, ¿cuál es el plan que ellos traen aquí? Nosotros, dentro de nuestro plan, como lo había mencionado hace rato también, nosotros coadyuvamos en este caso con la Procuraduría de la Defensa del Niño, Niña y Adolescente. En este caso, tenemos una función nosotros principales y somos los primeros respondientes. Nosotros en este caso tenemos que iniciar y acompañar a los migrantes, principalmente cuando nosotros lo que nos está abocando ahorita son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y también en vías de colaboración con la Procuraduría Estatal o la Autoridad Migratoria principalmente. Entonces, nosotros aquí dentro de la Procuraduría de la Niña, Niña, Adolescente en el municipio de Toluca, como lo comentábamos, realmente nosotros son pocos los migrantes que llegan aquí, pero no por eso los vamos a desamparar o los vamos a olvidar. Es así que también lo mencionaba hace rato el padre Solalinde, no hay una, hay varios diócesis que pues, no cuentan con ese albergue. Aquí estamos nosotros ya en plática desde el año pasado con la diócesis de Toluca para hacer un albergue para migrantes. Lamentablemente, pues la situación que se presentó pues, nos ha detenido un poco al seguir apoyando. Y principalmente con el padre que está en el perpetuo socorro, son con los que tenemos mayor relación y pues estamos viendo la manera de apoyar. También el licenciado Juan Rodolfo está viendo la manera de buscar un espacio en donde podemos realmente nosotros hacer un albergue. Y efectivamente, algo mencionaron también acerca de las políticas públicas, que a veces cuando llega una nueva persona, una nueva administración, es nuestro caso, nosotros terminamos el 31 de diciembre, pues bueno, no va a haber, pues espero que haya un seguimiento, ajá, eso lo dejaré yo como un proyecto a futuro, pero pues bueno, y en dado caso, si no se da así, yo quiero un poco salir de esa parte y comentarles que mi vida realmente también la he dedicado a apoyar a la gente. Llevo casi 25 años apoyando
a varios grupos y asesorando a adolescentes. Entonces, apenas que he estado con los migrantes y he estado con la población en general, les comentaba yo que no necesito ser servidor público para seguir apoyando y buscando recursos. Y entonces, desde mi punto de vista, el ser servidor público, claro, sí genera una responsabilidad y también es un honor, porque le estoy sirviendo en este caso a mi municipio. Pero estando fuera también podemos hacer muchísimas cosas y estar ayudando, y es la parte en la que, yo como ciudadano y como servidor público, cuando lo siga haciendo, hasta que lo siga haciendo, voy a seguir apoyando a mi población, a mi municipio, a mi gente, al Estado, a la República, al mundo, ¿no? Porque al final creo yo en la bondad de la gente, en esa humanidad. Entonces creo que para mí el estar aquí presente con ustedes, pues bueno, es hace rato que los escuchaba yo hablar y decía, wow, qué currículum tan grande tienen, ¿no? Para mí sí, efectivamente es un gran paso porque pues, yo como ser humano los reconozco a cada uno de ustedes, todo lo que han hecho, y pues bueno, creo que ahora como servidor público nos toca un cuanto ayudar a la ciudadanía, ayudar al ser humano, ¿no? Y no olvidar que el estar dentro de la administración pública es para servir, no para servirnos de ella, como hace rato también lo comentó efectivamente el padre Solalinde. Entonces, quiero decir con todo esto, pues que yo al final, como se lo dije un día en la diócesis de Toluca, pues bueno, yo voy a hacer lo posible pues para estar apoyándolos. Y al final del día, por fuera también lo voy a seguir haciendo, porque es lo que me corresponde a mí como ciudadano. Aquí va a ir otro video. No, y el destino mío, México, me gusta México, y todavía sigo acá porque era que para registrar a mí, hacía una complicación, pero bueno, mando gracias a Dios que ya pues habló con una muchacha de derechos humanos y ella que nos ayudó a mí también. Y salir de casa. Pues bueno, como lo mencionaba hace rato, ¿no? Muchas veces, y yo platicando con ellos, pues muchas veces es esa violencia, ¿no? Violencia tanto que se vive en su comunidad como también dentro de sus casas, ¿no? Lo que estábamos platicando es esa parte, y pues bueno, ellos también buscan mucho esa oportunidad de trabajo, esa oportunidad de estudiar, ¿no? Como lo comentaban también hace rato, ¿no? La doctora
Gloria. Uh-huh. Y pues bueno, y pues, la otra pues, principalmente son las redes sociales, ¿no? Es algo que a mí también siempre me ha llevado a analizar mucho, ¿no? Imitamos demasiado. Las redes sociales nos ayudan mucho a comunicarnos, a cortar distancia, pero lamentablemente creo que lo que nos está ayudando a no tener una muy buena educación en redes sociales, pues es a imitar, ¿no? Muchas veces se nos hace fácil, decimos, ay, qué fácil es cruzar y se ve tranquilo, ¿no? Pero lo que no se han dado cuenta que muchas veces, ya al estar aquí también en México y lo han mencionado, ¿no? Sabemos muy bien que hace un par de años realmente la ruta era por el Golfo y apenas empezó a generarse ya por el centro de la República Mexicana. ¿Por qué? Pues porque en el Golfo ya había bastante violencia, ¿no? Y sabemos muy bien que a veces hasta parece tabú mencionar, ¿no? Pues quiénes son, pues el crimen organizado. ¿Esto por qué? Porque a veces nos da miedo que vayan contra nosotros, ¿no? Y entonces, ¿en dónde queda nuestra parte de humanidad, no? Es por eso que al padre Solalinde pues también se le da esa admiración, ¿no? Que siempre está señalando y pues bueno, diciendo lo que se está haciendo mal y quién está haciendo mal las cosas. Bueno, con la misma situación, como le digo yo, mi oficio allá es motorista, dar el taxi, camión, pero pues ya no hay trabajo porque con lo de las pandillas, ellos cobran un impuesto semanal, son 3 a la semana, y 300, son 300 el martes, 300 el viernes, el jueves, perdón, y 300 el domingo. Y el dueño del carro, el propietario del carro, no quiere pagar ese dinero, pero pagarlo uno. Entonces no tiene lógica porque ese día usted trabaja solo para el dueño y para ellos. Si lo pagan, igual lo matan, entonces ya no. Me amenazó porque cuando ya lo abandoné, porque él usaba drogas. ¿Qué vivencias tuvieron que pasar para llegar aquí? Lo han estado escuchando y esas pocas, ¿no? Hay muchísimas cuestiones que los hacen llegar aquí, ¿no? ¿Qué tipo de vivencias? Pero yo me aboco un poco también a lo que estamos viviendo aquí nosotros. Cuando también he estado platicando con algunos de ellos, pues nos han dicho pues, el trámite tan engorroso que la niña que estaba ahí nació aquí en México, ya está registrada, pero me decían es que para el sector salud ahorita yo no me pueden ayudar porque necesito yo también tener identificación y me la robaron. Entonces yo no tengo cómo llevarlas para que sigan atendiendo a mi hija. Entonces yo le dije que al final de esto pues nosotros también como sistema podemos ayudarlos, ¿no? Dice, ya me están pidiendo también otros trámites y pues bueno, al final empieza a ser un poco más engorroso esa situación y para ellos nos dicen, oye, ¿nos puedes ayudar? Y le dije, claro, o sea, si está dentro de mis manos y mis atribuciones, con mucho gusto lo puedo hacer, ¿no? Y pues bueno, y ahorita, pues las vivencias, pues bueno, muchos lo saben y yo creo que dentro de los que están aquí en el seminario, pues por eso también están no tanto para que se les diga qué vivencias han tenido, sino realmente qué políticas públicas podemos generar o qué podemos hacer nosotros como servidores públicos o como ciudadanos, ¿no? Principalmente. Uh-huh.
pues ustedes lo escucharon, pues son los impuestos que les cobran a ellos, y pues bueno, y creo que llegando aquí, pues también tristemente hay gente que les sigue cobrando, ¿no? Yo estuve como 4 días de migración, la zona ahí cumplió los 12 años de migración, me dieron unos pasteles. Tuvimos que escuchar un poco del riesgo que para que migración no lo desanimara, tuvimos que caminar como 4 o 5 horas por toda la vera del río y se me enfermó la niña, se me puso mal del pecho, como que se me ahogaba. Luego de que regresé a Guatemala, como no podía regresar a Honduras, me regresé por otra frontera, ya un poquito más, pues sin, venía de un camión, caminaba de su. Yo estuve como 4 días en inmigración, la cual ahí cumplió los 12 años de inmigración, me dieron unos pasteles. Tuvimos que escuchar un poco del derecho y parte de la caminar como 4 o 5 horas por toda la vera del río y se me tomó la línea, se me puso mal. Ok, bueno, y comentarles los objetivos específicos del modelo para los y las y los adolescentes migrantes no acompañados, ¿no? Pues es bastante que se tienen que mencionar. Entonces, lo cual ya también la doctora Gloria habló de todo esto, ¿no? Entonces ya como nada más yo los menciono aquí para que los chequen. Y pues bueno, aquí lo que es, menciona el Sistema Nacional del DIF, ¿no? Que es brindar alojamiento temporal a niñas, niños y adolescentes migrantes y servicios integrales. Realizar la evaluación inicial a niñas, niñas y adolescentes susceptibles de reconocimiento de condiciones de refugiado o asilo. Estar al Instituto Nacional de Migración, información de instituciones públicas o privadas que brinden atención y gestionar su canalización en tanto se resuelve su situación migratoria. Y la Procuraduría también de la Defensa de Niño, Niña y Adolescente, pues es presentar jurídicamente, representarlos, ¿no? Jurídicamente a los niños, niñas y adolescentes, identificar los riesgos contra la vida, integridad y libertad de niñas, niñas y adolescentes migrantes y dictar medidas urgentes o especiales de protección y elaborar planes de restitución de derechos respecto de los derechos que hayan sido vulnerados en este caso. Y pues bueno, estas son nuestras redes que tenemos aquí en el Sistema Municipal DIF Toluca, en el cual la gente, pues bueno, nos puede escribir pues, para lo que podamos hacer, ¿no? Y apoyarlos y ayudar en este caso, como yo lo digo, pues con la sociedad realmente y en este caso con quien guste. Mil gracias, licenciado Landeros, por su participación. Adán Jacome dice que a veces también es necesario que se acerquen, que nos acerquemos en esta clase de foros a los migrantes deportados de Estados Unidos, a los mexicanos que viven en carne propia las deportaciones. Y MIX57 comenta que sí, en México somos muy católicos y guadalupanos, pero nos matamos entre nosotros. Van 100,000 muertos en lo que va de este sexenio. Creo que cualquier política migrante queda completamente rebasada ante el descomunal número de migrantes que se está dando en la actualidad. Más de 20,000 haitianos en Ciudad Acuña y siguen llegando. Se me hace irónico que se critique al capitalismo y sea precisamente hacia el principal país capitalista hacia donde se dirigen los migrantes. Bueno, yo voy a hacer un poco aquí de abogada del diablo, licenciado, en cuanto al DIF como la institución rectora de la protección de los niños y de los adolescentes. Como me imagino, pues usted sabe, está al tanto de la ruta de protección. Yo le preguntaría pues varias cosas. Una es, ¿por qué en vez de que el DIF atienda a los niños que llegan no acompañados, la tendencia es que los canalice a los albergues de la sociedad civil, como es Hermanos en el Camino, como es al albergue de Metepec, de don Armando Vilchis?
¿Por qué el DIF no se decide finalmente a proliferar entre la población estas alternativas respecto al sistema de acogida? ¿Por qué no informa a la sociedad que esto es posible? ¿Por qué no lleva a cabo campañas de difusión, capacitaciones para las personas que puedan ser posibles candidatos o que quieran ser candidatos para esta labor? ¿Y de qué manera la sociedad civil podría ayudar al DIF también para que estos sistemas de acogida en hogares temporales realmente funcionen y puedan representar una alternativa viable? Que no solo quede en el papel, sino que lo podamos realmente llevar a la práctica. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué? ¿Por qué el DIF, que tiene muchas veces aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, instituciones tan maravillosas, están vacías o a veces hay más personal del DIF que niños hospedados? Así es, doctora, es muy cierto. Creo que a veces nosotros nos quedamos muy cortos o muy pequeños en esta situación porque decimos, pues bueno, pues no tenemos el recurso y pues bueno, no tenemos ni dónde hacer un albergue, ¿no? Pero eso no es cierto. Por eso que lo que comentaba, pues bueno, al estar ya en coordinación con la diócesis de Toluca, estábamos buscando realmente hacer este albergue para las personas. Y muchas veces empezamos a ser criticados, así lo digo, doctora, porque dijeron, bueno, están viendo a los de afuera y los de adentro, ¿dónde van a estar? Uh-huh. Porque estás viendo más afuera y adentro. Entonces, al final, volvemos a esa lucha interna que tenemos de ego, lamentablemente, ¿no? Nosotros, como sistema municipal DIF, lo estamos generando aquí en el municipio de Toluca. Hay un voluntariado que se llama voluntariado FOTSI, que es ayuda en Otomí, y es de puros jóvenes. Entonces, ¿a qué voy yo con esto al crear este voluntariado de puros jóvenes? Para que la gente vea que realmente la juventud sí está interesada en todos estos temas, ¿no? Y ellos son los que han llevado alimento aquí al albergue del señor Armando ahí en Metepec. Uh-huh. Y de la misma manera también nosotros, cuando nos han pedido nosotros llevar a intervenir, nosotros como primer respondiente, el viernes nos pasó, había tres salvadoreños aquí, un niño, eran tres niños, uno de 16 y uno de 14 años, porque el Instituto de Migración no los quería recibir. Entonces a nosotros, como está en el municipio de Toluca, nos tocó a nosotros intervenir y efectivamente iniciamos y pues nosotros hablamos con el albergue de señor Armando y nos los iba a recibir. Ya después, ya entre jaloneos de entre niveles de gobierno federal, estatal y municipal, se logró ingresar a los niños. ¿Y qué está pasando? Que realmente lo he visto cuando nosotros hemos hecho en nuestras plataformas, llevado eventos en el cual estamos recolectando alimento o cobijas o colchonetas, a veces la gente nos ignora, pero si ve algo más divertido, realmente que le da like y lo hace viral, ¿no? Y eso es triste. Yo creo que lo que está pasando es que no estamos, no tenemos interés en este caso de ayudar al prójimo. No sé si está contestada la pregunta. Padre, ¿usted no gusta decir algo? Sí, yo creo que el albergue de Armando Vilchis es un albergue que se ha hecho con un gran esfuerzo, con amor, con mucho sacrificio. Y yo tengo que decir, ¿verdad?, que Armando y yo fuimos a ver al señor arzobispo. Lo fuimos a ver hace unos 4 años, yo creo, y le fuimos a proponer que por qué no habría una casa de migrante para recibir estas personas. Y le dijimos que nosotros le podíamos ayudar mientras estaba él teniendo personal. Pero él, desgraciadamente, no le interesó. No le interesó los migrantes, no mostró ningún interés. Y bueno, no sé si ahora, pues siempre hay conversión, ¿verdad?, de la gente, se convierte también. Y ojalá que él pudiera mostrar un poco de amor, y si no él, pues el auxiliar, ¿verdad? El auxiliar tal vez lo pueda hacer. Pero Armando está haciendo un esfuerzo muy grande, prácticamente recibe ayuda de la gente, pero muy esporádicamente.
hay gente muy linda que lo está ayudando, de verdad, que le lleva comida, personas lindas. Y este grupo de voluntarios otomíes son extraordinarios, porque de verdad son los nuevos misioneros del siglo XXI. No esperemos verlos de sotana o de hábito, ya no. Son los nuevos misioneros del siglo XXI y ellos son los que sin condiciones están tratando de ayudar. Por eso, pues qué bueno que mi amigo el licenciado Pedro Landeros Rodríguez esté haciendo también esa labor, y qué bueno también que se esté coordinando con esa casa de pilares, ¿verdad? Es muy importante que lo haga. Y muchas gracias, padre. Sí, aquí quiero comentar algo que efectivamente yo pertenezco al municipio de Toluca, la casa está en Metepec, pero yo a veces sí llevo a eliminar un poco esa frontera, porque lo que yo requiero es apoyar al ser humano, no apoyar simplemente a un espacio, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, y se lo dije yo al señor Armando, ¿no? Le dije, no, pues, no te puedo apoyar, pero si me los llevas tú aquí, yo te ayudo en lo que sea. Y efectivamente, yo seguiré lo que dijo el padre Solalinde, pues bueno, pues atrás del obispo en este caso, de la diócesis, pues para que se lleve ese albergue de migrantes aquí en el centro del Estado de México, en la capital de Toluca, que el Liceo Juan Rulfo tiene mucho interés. Le digo que lamentablemente, pues bueno, ya se está terminando nuestra administración, y ojalá y la siguiente administración yo lo voy a dejar, esa carpeta para que se continúe, y si no, lo comento rápido, ¿no? También rumbo a los 500 años, en el municipio de Toluca, hay un legado de bienestar, y entonces yo pretendo crear un comedor comunitario para atender a 100 personas diarias. Y ahí también entrarían los migrantes, que a veces, como lo dice el señor Armando, luego salen a conseguir algo, pueden ir a ese comedor comunitario, y eso lo estamos haciendo con la sociedad civil organizada y también el municipio de Toluca. Entonces, sí hay mucho que hacer, hay mucho interés, la gente sí quiere hacerlo, pero yo creo que lo que tenemos que hacer principalmente nosotros como servidores públicos, que es lo que yo creo que también comenta la doctora Ana Luz aquí como DIF, qué es lo que estamos haciendo, qué pretendemos hacer. Yo lo que quería, y bueno, es al final, luego necesitamos recursos, ¿no? Y nunca alcanza el recurso que se nos da. Nosotros sí teníamos destinado para hacer este albergue, apoyar al albergue, y también hacer principalmente una clínica de salud mental, que todos bien lo saben, ¿no? Que tenemos que atender también la cuestión psicológica, principalmente, y eso es lo que queríamos hacer aquí también en el municipio de Toluca. Está el proyecto, como lo comento, yo lo voy a dejar, si lo quieren seguir retomando, excelente. Y si no, pues bueno, a seguir tocando puertas y ver quién realmente lo quiere hacer, ¿no? Y vamos a hacer también una jornada de estudios socioeconómicos. Eso lo platicamos con el señor Armando, que vamos a hacer esa jornada de estudios socioeconómicos para todos los migrantes, porque es lo que le están pidiendo. Entonces ya le dije en qué punto la vamos a hacer para que no se traslade tanto a los migrantes. Estamos casi en la frontera, ahora sí, si llamamos de los municipios. Entonces estamos a unas cuadras de distancia de Toluca. Entonces la vamos a hacer en una de nuestras instalaciones del sistema municipal del DIF de Toluca, para que a ellos se les apoye, y también llevar médicos ahí, jornada de salud, para atender a todos los migrantes que tenemos ahí. Carmen Morales le pregunta si considera que la aparición de las procuradurías de niñas, niños y adolescentes han fortalecido o no el trabajo del DIF, o en realidad lo han convertido en algo más burocrático. No, sí, claro que sí lo ha fortalecido bastante. Qué bueno que lo comentan. Cuando yo llegué en esta administración, realmente la Procuraduría de la Defensa Niña y Adolescente aquí en el municipio de Toluca no estaba vista y no tenía un espacio como tal definido. Entonces yo me di a la tarea de generar un espacio específico para ellos, porque efectivamente nosotros, cuando encontramos a un niño en la calle, pues bueno, lo tenemos que,
que llevar en este caso a nuestras instalaciones y ahí cobijarlos mientras llega a algún familiar, ¿no? O hay una red de apoyo familiar que se va a hacer cargo de él y si no hay nadie, pues bueno, empezar ya a coadyuvar el apoyo con el DIF estatal para ingresarlo a su albergue. Entonces, nosotros ha sido prioridad tener un espacio digno y con las áreas específicas. Entonces, para mí, sí ha sido un acierto muy grande. Creo que el saberlo manejar y el darle el empuje sirve bastante. Garnica dice que si pueden comentar, padre, eso es para usted, cómo se favorece el respeto a la diversidad de género en los albergues. Víctor Acuña dice que lo que sufren nuestros migrantes mexicanos en la frontera norte a manos de la migración gringa es la misma que padecen los migrantes centroamericanos a manos de los miembros del Instituto Nacional de Migración, además del resto de las autoridades. Todo, doctora. Para el padre, una pregunta, no sé sí, si la escuché. Sí, sí, ya, sí la escuché. Les decía que en el caso de Hermanos en el Camino, entendimos desde un principio que la diversidad sexual es una realidad y que no toca calificarla, simplemente atenderla. Y dentro de nuestro espacio hay un lugar para que ellos puedan hospedarse, estas personas, ¿verdad?, puedan hospedarse con respeto, con una protección. Y también yo digo que tienen sus baños, todo lo que, porque ellas lo pidieron, estas personas lo pidieron. No es que se les quiera impedir que vayan a un baño o otro, ¿no? Pero pidieron eso y por eso se les dio. Lo que sí tengo que notar es que últimamente, entiéndase, este año, no hemos tenido personas de la diversidad sexual. Han estado yendo por otro lado, pero al menos Hermanos en el Camino, este año, no hemos tenido uno solo. Quiere decir que se están yendo por otro camino y estos espacios que tenemos aquí para esta persona están vacíos. Yo creo que sí es un esfuerzo que se tiene que hacer para toda persona y no nada más de la diversidad sexual, sino respetar toda diversidad. Muchas gracias, padre. Pues por mi parte yo nada más querría otra vez agradecer a los cuatro participantes de esta jornada, sus ponencias tan maravillosas, su experiencia, que vengan a compartir con nosotros. Y bueno, decir, ¿no?, que el supremacismo pues es algo que no se presenta nada más al interior de Estados Unidos, es algo que vemos también en otras naciones de Latinoamérica y en México, que tal vez tenga otra cara, otras facetas, o que tal vez lo llamemos racismo, malinchismo, xenofobia, se sigue manifestando, ¿no? Y que tenemos que, como académicos y como sociedad, pensar que este concepto de raza, pues no debemos utilizarlo. Está científicamente comprobado que los seres humanos somos más del 90% genéticamente iguales, ¿no? Lo que nos diferencia son fenotipos, son colores de piel, es la diversidad cultural. Y no debemos tenerle miedo a la diferencia, porque la diferencia nos puede enriquecer. Entonces, estos discursos de odio que continúan vigentes y que se alimentan a través de estas categorías, como son las xenofobia, la discriminación, los prejuicios, los estigmas que estamos analizando a partir de este seminario, pues son los que tenemos que luchar por erradicar. Debemos quitarnos este pensamiento de la cabeza. No existen personas superiores o inferiores. Y bueno, el problema de nuestro país también es este, ¿no? Que no queremos aceptar que existe una estructura social muy polarizada, que las diferencias económicas de las clases son muy, muy disparatadas y que las propias instituciones muchas veces son las que hacen este racismo estructural, ¿no? Que hace que la sociedad lo justifique y lo naturalice y lo reproduzca. Entonces, luchemos por eliminar estas prácticas discriminatorias que, a pesar de que son de larga data, que constituyen un proceso histórico en nuestro país, pues podemos cambiar. Son algo construido y como fueron construidas tenemos esa posibilidad de pensarlas y de hacerlas diferentes. Corresponde a cada uno poner nuestro granito de arena. Muchas gracias por mi parte. No sé si el doctor Carrión quiere también cerrar con algunas palabras. También el doctor Pedro Isnard. Gracias. Agradecer a la doctora Gloria, al doctor David Maciel, al padre Alejandro Solalinde de Guerra, y al licenciado Pedro Landeros Rodríguez. A todos nuestro más profundo agradecimiento, y según tengo entendido, pues les vamos a dar un reconocimiento, ¿verdad?, con un diploma
y pues un cheque, a ver de cuántos euros. Eso es broma. Y de mal gusto. ¿Qué pasó? Pero sí, vale más el diploma. Es el más interesado en eso. Ya me estaba emocionando. Sí, hombre. Comercial. En el currículum del padre olvidamos decir que es coautor conmigo del libro Los Migrantes del Sur, y lo vamos a presentar en la Feria del Zócalo el 13 de octubre, que es miércoles a las 3:30 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Es un libro que, aunque se hizo en el 2017, pues sigue vigente, como es esta coyuntura que no termina nunca, ¿no? De la migración, esta problemática social. Entonces, nada más como comercial, ¿no? O sea, 13 de octubre en la Feria del Zócalo. Gracias. Pues siendo las 8 de la noche, estamos puntualmente por terminado esta etapa, este segundo curso del seminario permanente. Un abrazo para todos y cuídense mucho. Muchas Hasta gracias, luego. Doctor Pedro Iznardo, ¿no quiere decir nada? Hasta luego. Está el doctor Pedro Iznardo. A la orden. Él es nuestro jefe. Estar con usted.